Chicos, bienvenidos una vez más. Estamos en el canal Raimundo Escuadra, estamos en el canal Acralapidus Lapidus en YouTube y hoy vamos a hacer otro directo de estos indirectos. Vamos a hablar de, por supuesto, Stable Diffusion y Mid Journey. Yo creo que en España ahora mismo tiene que haber en las grandes ciudades núcleos de población que ya tienen que saber lo que es esto. Núcleos. Electos de población, grandes ciudades sobre todo. Yo soy una anomalía porque yo estoy una ciudad media tirando a pequeña y yo sé lo que está pasando sin vivir ni en Madrid ni en Barcelona, ni en Tokio, ni en Shanghai, ni en Hong Kong, ni en Nueva York, ni en San Francisco. Soy una anomalía. Me siento Tony Stark. Me siento una persona muy lista, pero no solo, solo somos personas que sabemos leer. Y sabemos, y sabemos idiomas. Que es que tampoco era muy muy complicado. Y gente abierta de mente. Que lo que hay ahora... Madre mía, eh. Mira lo que hay por las calles, eh. Gente que está por estar. Yo tengo un vídeo que he visto hoy, que es que es por, como para enseñarlo. Mira, a ver, sinceramente, este vídeo va a ser sobre de trasteo de, 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 de so, con los programas estos de Stable Diffusion y Journey. Pero es que no puedo evitar hablar de las cosas que veo que es que la gente no está en, en, en la onda, la gente está muy, muy, muy a un bajo nivel, bajísimo nivel intelectual. Yo tengo un vídeo que es lo primero que voy a poner ahora porque se me acaba de ocurrir y digo, esto lo tengo que compartir con mi gente. Esto lo tengo que compartir para que veamos el nivel de intelectual de la gente que está hoy en día pululando por ahí. Entonces pues no te extrañe que no te extrañe que la gente, sobre todo los políticos, se rescojonen de nosotros a mandíbula batiente. Porque es que lo que se está cultivando... Tela, ¿eh? Tela. Bueno. Pues eh, básicamente vamos a hacer esas dos cosas. Y vamos a hablar de Whisper. Ojo. Pero esto que de Whisper qué es. Bueno, pues otra novedad. Porque aquí todos los días hay una novedad, ¿vale? Bueno, yo sé que en Burgos... O en cualquier ciudad, si es que da igual. Whisper eh, le sonará como a Whisper XXL, ¿vale? No. No, las, no es la cosa esta de que te pones Por la noche, ¿vale? Sadital y que pone, a ver, a Whisper XL, ¿qué coño es esto? No es el tampax que te pones por las noches. No <laughs> es que es de verdad. No. No. Whisper XXL. ¿no? Y luego no, no había una cosa que era como una especie de un producto como para los, la gente con problemas de audición, ¿no? ¿No era un...? ¿eh? ¿Algo de eso? Yo, a mí me suena, ¿eh? Pero bueno, Whisper XXL creo que era. Era como un producto, una, una especie de, de prótesis de estas auditivas que te ponías para oír mejor. No sé, igual me, estoy, me lo estoy equivocando. Yo ahora lo estoy viendo en Google y lo que me he encontrado es una especie de Tampax para llevar por la noche, ¿vale? Que no te estoy engañando, ¿vale? O sea, pero Whisper, ¿qué coño es eso del Whisper? Pues mira, no es esto, ¿vale? <laughs> no, es esto, ¿vale? Whisper es otra cosa. Whisper es el nuevo programa, hombre, para los mantaras de la vida. Whisper es el nuevo programa de eh, OpenAI, la empresa esa que fundó Elon Musk. Un señor que no tiene ni puta idea de inteligencia artificial. Según Mantaras Dixit, ¿vale? Sí, claro. ¿Y quieres mantaras? Pues yo lo refresco para la gente que no. No conozca José, Ma... no, Ram... no, Ramón Asecas, ¿no? Ramón López de Mantaras. Que hay que ser muy manta, ¿eh? Para decir lo que dice este señor. Menos mal que la gente que yo estoy siguiendo no tiene nada que ver con este tío, ¿eh? Porque yo estoy siguiendo a DOT CSV y oye, digo, que el, el hombre está promocionando un máster sobre inteligencia artificial, digo, no estará, no habrán invitado aquí al Mantaras, porque como le hayan invitado a este tío que no tiene ni puta idea de esto. Es que va a aparecer el hombre que digo, pues si yo soy experto en IA y de esto no tengo ni idea de nada. No, no le han invitado, no te preocupes, porque el equipo de expertos que hay en ese, en, en ese máster, ningún es zote seguro que como este señor. ¿Vale? Yo a las mantas al le tengo crucificado ya, yo lo sé, pero es que es, tus propias declaraciones te, 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 te señalan, ¿vale? O sea, que es que es así. Ya sé, bueno, pues que to, todo el mundo tiene que saber de todo, pero si tú eres experto en IA, tienes que saber esto. Que lo sabe un zote de burgos, ¿eh? Que no tiene estudiando nunca informática en la puta vida. ¡Ostras! ¡Ostras! Vamos a ver, vamos a ver. Introducing Whisper. ¿Y qué coño es Whisper? Bueno, pues usted no tiene idea, ya se lo voy a explicar yo. Mantaras. Esto es muy sencillo. Es una red neural, como todo. De eh, open source. Esto es de Elon Musk, por supuesto. Esto que de este señor que no tiene ni puta idea de ella se aproxima a la robustez del nivel humano y la precisión en reconocimiento de voz en inglés, en inglés y pronto en otro, muchos otros idiomas, ¿vale? Bueno, y esto qué significa? Bueno, para mí yo lo conceptualizo como la eh, si sí, con los programas estilo Mid Journey y Stable Diffusion. Vamos a ser dramáticos como somos aquí, que somos un poco extremistas, ya lo sé. Eh, con el programa, los programas eh, Stable Diffusion y Mid Journey se acabaron los pintores ¿eh? de brocha gorda y de brocha estrecha. Se acabaron los pintores, los diseñadores gráficos y todo este género de... de bueno, pues del arte. ¿m? El arte a secas visual, de la pintura. Se ha terminado. Pero es que esto es ningún misterio. Entonces, el whisper lo que hace es acabar con los locutores radiofónicos y sobre todo, y por ejemplo, deportivos. Atención. Pero que esto no tiene por qué ser malo. A ver, malo no es. Pero claro, si luego tú les das a la espalda estas tecnologías... ¿Eh? y la tecnología un día va a venir porque va a venir te vas a encontrar con que como has sido un zote como no te has enterado como no sabes de qué va el tema no te has adaptado a estas tecnologías y te van a pisonar vale bueno pues eso es lo que hay yo lo siento yo no soy eh, un no yo, es que es así pues, yo ya sé que hay otras muchas personas que son pues más eh, optimistas más positivas más estupendas no 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 yo la vida es dura y aquí esto ha venido aquí te cae como una losa y te revienta y como no te avispes, pues ya sabes lo que pasa. Es así, es mi experiencia de la vida. Yo no te puedo engañar. Ah, pero esto es solo en inglés. Bueno, hasta que llegue el español tardarán igual, pues, veinte años, sí, claro, ¿no? Sí, y mañana también, ¿vale? Locutores radiofónicos, adiós, a tomar por culo todos. Locutores deportivos, a tomar por culo. Locutores, por ejemplo, de, de directos del, del Twitch. De Starcraft 2, por ejemplo, ¿vale? Esta gente que radia los, los, los partidos multijugador. Bueno, pues ya está, se acabó también. Él habla mucho más rápido que tú. No es humano, no te preocupes, no es ciencia ficción. Él habla mucho más rápido que tú, se le entiende muy bien. Él realiza su trabajo sin ningún tipo de cansancio. Sin ningún... él, él no tiene horario, ¿vale? Entonces él te puede generar aquí un discurso, lo que tú quieras, porque lo, es lo que tú quieras meterle, ¿vale? El texto como si tiene 500 páginas o 8.000 millones de páginas. Y te lo va a decir de la de primera a la última sin flaquear. No sé si somos conscientes de en qué mundo vivimos, ¿vale? No sé si somos conscientes de en qué mundo vivimos. No es por meter miedo, es porque la gente hay que pegarle un coscorrón en la cabeza que se despierte de una puñetera vez. Todo el mundo, yo lo siento... Pero hay que ser así, ¿eh? Hay que espabilar. Hay que espabilar. No, no es un periodista. No, no es un enano metido en una máquina. No. No es el mago de Oz. Es una inteligencia artificial. yo estoy convencido de que ahora me existiese la posibilidad de poner en una demo, como hicieron con GPT-3, una demo abierta, que habrá que ver si esta, estos lo tienen o no. Y pones aquí un texto el que tú quieras, por supuesto en español. Y te aseguro que esto... No mañana, hoy. Si te ponen un, una demo aquí, de este programa, de este, de este modelo, perfectamente capacitado, seguro, pues sí. Si, si el GPT-3... Su, 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 su principal motivación no es traducir texto, pero también lo hace. Su importante... Eh, el importante hito de todo este, de, 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 sobre todo del GPT-3 es que son máquinas de uso... Eh, de, de múltiples funciones ¿vale? de uso general es decir, máquina de Turing, efectivamente sirven para todo, efectivamente ¿vale? entonces sirven para muchas cosas yo solo lo explico como dice Sasel yo solo lo explico, son máquinas que sirven para muchas cosas ¿vale? entonces tú metes texto aquí y estoy convencido de que puedes meter texto en indonesio y te lo eh, te lo genera en, en, en voz hablada no tiene que ser muy complicado ¿vale? Te digo porque he visto muchísimas voces en muchísimos idiomas. Esto no es ningún misterio. Pero ahora yo no quiero ya locutor deportivo. Y ahora quiero cantante. ¿Que van a salir puestos de estos? Sí, van a salir puestos. Por supuesto van a salir muchos puestos distintos. Pero como tú no te has enterado, porque aquí en España no, te, no os habéis enterado del tema, no os habéis coscado, no os habéis adaptado, cuando salgan estos puestos, no vais a estar preparados. Bueno, pues de eso va el tema, porque usted no es una potencia IA. Porque usted no es una potencia IA, España no es una. Y bueno, hablo... vamos a hablar también de otro tema que también me está um, preocupando, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere hacer con la agencia de IA en, en España? Porque parece que muchos, muchos, muchas ciudades se lo, se lo, dispu se lo disputan. Pero habrá que ver para qué, se, para, para qué sirve la sede de la agencia estatal de supervisión de la IA, vale. Habrá que ver porque eso también tiene telita, vale. ¿Usted es una potencia de IA? No. Cuando hablo de potencia de IA me refiero a nación que domina en la tecnología de inteligencia artificial. ¿Usted es una, una, una nación que domina este, esta tecnología o usted es un seguidista? Usted viene por aquí. Y tiene cuatro expertos que la mayor parte están todos en San Francisco o en China y usted básicamente lo que, lo que está haciendo es adaptarse como puede a un mundo que le está cambiando pero cómo está cambiando, ¿eh? Entonces usted no está generando tecnología en este sentido, no. Bueno, además es que ya lo generan ellos y es que no hace falta, porque ya lo generan ellos. Pero bueno, usted está generando esta tecnología. No es un país eh, potencia de ella, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿para qué quiere esto? Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, ¿vale? Eh, probablemente es una, una agencia en la cual el Estado mmm, tratará, hombre, una vez más, la mafia, ¿vale? Es decir, a ver cómo saco provecho de todo esto y cómo doy la cara a ver para que el ciudadano eh, conseguir, que se adapte y que, y que, y que sea resiliente. ¿Vale? Y no sé, o sea, no tengo ni idea de que. Esto, esto ahora me acabo de enterar. Esto es una cosa reciente. Y hay una serie de ciudades que se postulan para esta historia. Y ya veremos a ver qué funciones tiene esta agencia. La agencia va a existir, eso está claro. Eso es un hecho. Digo, pero vamos a ver. <laughs> ¿pero ¿En qué mundo vivimos? Si yo vengo de. Ahora, en la pandemia, he, he venido de estar en las terracitas, no me he enterado de nada. Yo he estado viendo el socialite, viendo la, el. Eh, la, lo de la reina, lo del volcán, lo de las cosas que me van poniendo en televisión, si es que tampoco me interesa mucho más. De, de, de noticias internacionales es eh, lo que me dicen de Ucrania y poco más. Y luego también me he enterado ahora que es lo de, lo de Shakira y ya está. ¿vale? Entonces, cuando te enteres del tema de la inteligencia artificial, te va a dar un soponcio bastante potente, ¿no? O sea, pero usted está viviendo en dos realidades. Hay una realidad subyacente que usted no conoce. Y hay una realidad superficial que es la que ustedes está, le están dando como, como a los borregos, eh, pienso, ¿vale? Pero la realidad, lo que, lo, realmente del iceberg, lo que importa es la parte de, que está sumergida. Pues aquí también. Tienes si un iceberg que no te temenés ¿vale? Entonces, a la gente no se le está diciendo lo que está pasando. A la gente no se le está diciendo que esto es un mundo que ha cambiado, que estamos realmente ahora, estamos en el siglo XXI, ha, ha habido unas no, nuevas tecnologías que están cambiándolo todo y usted no se ha enterado de nada. Bueno, y aquí aprovecho para poner esto, porque esto es de BitChute, ¿vale? Y esto, de, de verdad, esto lo, yo lo tenía que poner, porque esto es el ejemplo, perfecto ejemplo, y no digo que no sean solo los españoles, porque hay gente que también no son españoles, ¿vale? Y mira, yo, yo es que con esto, con esta gente, ¿qué quieres? ¿Vale? ¿Qué esperas con esta gente? Atención, porque esto es. Esto es sangrante, ¿vale? Espérate, porque como, como estamos en YouTube, a ver... A ver un momento, porque esto, estamos en YouTube. Aquí puede haber cosas que no, que no interesen, ¿vale? Vamos a ver. Pues, esto, esto. Yo, en cuanto lo vi, digo, pero, pero esto hay gente así. Hay gente así, sí, hay gente así, claro que hay gente así. Vamos a ver. Bueno, si sí, el vídeo va, da, va a dar para mucho, ¿vale? Mira, 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 te va a encantar. Oh, La gente se está descojonando. No, no, no. No, no. Y no me extraña. No, mira, mira, mira. mira. mira, mira. Esto, es, esto es. Hoy en día la gente con que tenemos que lidiar. Hoy hay dos humanidades. Está esta humanidad y luego hay otra humanidad. Pero mira qué humanidad, ¿eh? Esto no es humanidad, esto es animalidad. Por favor, esto lo he visto hoy y no me lo podía creer. Eso sí, la tía tiene un sub de No Te Venés, un mercedazos de No Te Venés. Ay, eso es más fisna que ni sé. Pero es que es una persona muy elegante. Quizás bailarina de ballet, no sé. Mira. A ver si me ayuda un hombre, un varón. Por si es posible atractivo, porque yo con lo que tengo aquí en el cerebro pues no me da. Yo de esto tenía que hablar. Yo es que de, de, mi canal es distinto, tiene que ser distinto a la fuerza. yo de, de esto tengo, tenía que hablar. la pobre, pobre mujer. No, no me da pena. No me, no me da pena porque tiene un coche mejor que yo. Y Perfecto. probablemente tenga una vida mejor que yo. Porque tiene lo que yo no deseo y no puedo tener. Teniendo yo más inteligencia. No es justo. No es justo. Mira qué cochazo tiene la cabrona. Y no sabe ni echar gasolina al depósito. ¿Vale? El coche no será suyo. El coche no será suyo. ¿Vale? Hay gente así. O es que son robots. Ya yo no me creo nada, ¿eh? Mira, No me creo nada. Hay gente así en el mundo. Digo sí, si lo veo yo todos los días. Pero ¿cómo no va a haber gente así? Se han puesto la vacunas, han dicho la, la, como borreguitos lo que le, le, le han hecho lo, que, lo que han querido los gobiernos. Es este tipo de personas los que hemos criado. Bueno yo no. Esta gente son las que se han criado. Esta generación. Pero con esta gente con estos miembros que esto haces, ¿eh? Y yo creo que la ha podido estar 20 minutos la tiene intentando repostar y no lo consigue. Es superior a sus fuerzas. ¿Y esta mujer tiene carne de conducir? Intenta pensar que, claro, si quizás yo hago un... Eh, trato de ajustarlo un poco más circulando y dando una vuelta al ruedo, pues igual lo puedo ahora... Eh, date cuenta que de que el, el depósito, el, la abertura no hay. Porque está en el otro lado. Eso sí, Fisna como ella no, hay, no la vas a encontrar otra más. Otra más Fisna como ella, mírala, eh, con sus taconazos, con su uh, vestidito de veraniego. No la vas a encontrar más Fisna, ni más tonta. Esto es con, en contra de lo que yo lucho. Esto es en contra de lo que yo estoy luchando. El ser humano no puede ser así. No debe ser así. El analfabetismo, la, la estulticia. La estupidez. ¿Eh? Y sobre todo, bueno, y, y además la fanfarronería, porque es que ella probablemente se piensa que mm, la culpa es de la gasolinera, que no, no, la, las, las mangueras las hace muy, muy cortas. Y la culpa no es suya. Ella entiende que es algo que ella está, el, el, se le está poniendo, pero la culpa no es suya es la gasolinera. Que yo lo sé porque lo veo todos los días, el ego, el ego de la gente. Okay, go, back up, back up, back up. De los ignorantes, de los analfabetas no lo va a conseguir. Dices, ¿ahora podrá? Veremos, a ver. ¡No! Si lo tenías ya. Y te das otra vuelta y vuelves a alejarlo. Esto es el perfecto ejemplo de lo que estoy luchando yo. Yo quiero un país... Esto... Lo, el mundo... El mundo vacunal no, no, no hubiese, Y el, el mundo de la, de la pandemia... El mundo de las tulticias y los balconazis y las hijas de puta... ¿Eh? Con el dedo acusador No hubiese existido con gente, sin gente así Entonces, en la educación algo estamos haciendo mal Algo estamos haciendo mal Algo hemos hecho muy mal Y puede ir a peor, eh, todavía Puede ir a peor ¿Vale? Dará vueltas al ruedo toda la santa vida Junto a la gasolinera Y nunca sabrá dónde coño Poder meter el combustible Luego preguntará al encargado que le ayudará Que al final va de eso ¿Eh? de que usted es una chica medianamente guapa y la gente la ayuda ¿eh? y usted no tiene ningún don ninguna ningún talento intelectual store. pero aún así medra cómo es posible qué mundo es este pues esto es lo que hay okay. espérate que no ha terminado tiene que dar más vueltas oh, no. y ahora al revés no, no. si ¿Sí no, no. ¿sí no, no? ¿sí no? sabe o sea es como una, es una persona que no tiene memoria a corto plazo oh, okay. es una tabla rasa no, no, no. no tiene memoria entonces, ¿esta mujer en qué trabaja? ¿Qué vida tiene? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede progresar en la vida? ¿Cómo puede andar o, cam o sea, caminar si acaso? Porque igual, igual va a un sitio y ya no se acuerda de para qué iba. Pero de verdad, ¿hay gente así? Bueno, pues lo estás viendo. Hay gente así, sí lo sé. Sí lo sé. Yeah. Yeah. No, 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 no. El trabajador ya la ha señalizado, pero da igual, porque ahora va a la bandera a la otra. Ah, por fin. Por fin lo consiguió. Y el problema es que la aplaudes, ¿vale? Ese es el problema, que la aplaudas. ¿eh? Ese es el problema. Pero bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo de la estulticia. Y en España te cuento. Pero aquí, mezclado con fanfarronería. Con bueno, pues... Gente que piensa que sabe, pero no saben. No saben nada. No sabe. Y de esto, cero. Bueno, agencia de. A ver, ¿para qué? Bueno, vamos a hablar porque tenemos muchos temas frentes abiertos ya, ¿vale? Lo del Whisper, bueno, ya estáis viendo, ¿vale? ¿Qué es Whisper? Pues es un eh, sistema de reconocimiento automático de voz, entrenado en 680.000 horas de datos supervisados y multitarea y multilenguaje, con lo cual, es decir, probablemente sepa indonesio. Entre otras muchas lenguas, reunidas de la web. Mostramos que el uso de tal eh, set de datos, conjunto de datos diverso y grande, conduce a una robustez mejorada, eh, a una sensibilidad mayor, incrementada a los acentos, al ruid ruido de fondo y al lenguaje técnico. Es decir, que si usted tiene un acento cockney, que si usted tiene un acento de Galicia, que si usted tiene un acento de canadiense francófono lo va a entender perfectamente vale a las pruebas me remito acento vale no no lo va a entender y lo va a replicar este por lo que oigo yo creo que es precisamente es canadiense con acento francés, o sea, francófono. Pues eso es el acento. Pero luego tienes personas pues que hablan en francés. Horas de o sea, ¿te refieres que tú pones un texto en inglés y el tío te lo dice en francés? Sí. Y en cualquier idioma. Efectivamente. No le cuesta nada. Bueno, esto el mantaras no sabrá nada del whisper. No tiene que saber nada. Y esto es, es todo de inteligencia artificial, ¿vale? Son modelos de inteligencia artificial. Ya sabemos que... Es que lo voy a replicar de verdad, porque es que el mantaras, de verdad, yo este señor lo siento, pero no es por él. Es por, es por su incultura, es por su ignorancia, es por su. es porque ha venido a Burgos. Y entonces, en Burgos la gente se piensa que es un gurú de la IA y es una puta mierda. ¿Vale? Yo lo tengo que decir, mantaras de la vida. Lo siento, pero es así la cosa. Espérate que igual la ahora no lo voy a encontrar. Sí, yo lo, lo tenía por ahí, pero vamos. La pena es que ahora aguanta, a ver dónde está. Estamos en. Mmm, mmm, a ver. A ver dónde está. Y este tendrá, bueno, tendrá canales de YouTube y tendrá de todo. Y el tío sigue, sigue donde es RGR hablando de las mismas tonterías: de que, que si no tiene sentido común, de que soy muy listo y, y que lo, la IA es lo más que no tiene ni idea. ¿Vale? Yo espero que algún día borre esos vídeos porque es que da mucha grima y se actualice un poco. ¿Vale? A ver, este, 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 este. ¿Qué sabemos? Esto es, esto es Lo tengo que repetir Lo de lo más que, A ver si lo encuentro ¿No tiene una, una transcripción esto? Para encontrarlo más rápido Vas a ver Es que... Tiene delito, ¿eh? Transcripción Ya verás cómo carga Ya verás, ya verás Sí, sí O sea, este señor de verdad uff. ¿Y qué quieres? ¿Y qué quieres? Y claro La gente en Burgos Pues se piensa que este es un gurú Y que sabe mucho Pues usted no sabe nada Pero nada Pero nada que habíamos dicho que este señor, a ver, que decía que. que la. Que, bueno, que la IA. en mmm, sentido común, nada, ¿no? Eso es lo primero, que eso ya está totalmente descartado. Y que luego, que OpenAI. Eh, open bueno, OpenAI ni siquiera sabe cuál, qué, qué es. ¿Qué es lo más que no tiene idea de mmm, la inteligencia artificial, mayormente? Ahora voy a hacer el esfuerzo consciente para buscarlo. ¿Por qué? Pues porque este señor hay que desenmascararlo. Porque no puede ser, porque no puede ser que esté enseñando aquí a la gente una, una, un conocimiento, unos conocimientos que están harto obsoletos. ¿Vale? Si no, pues, bueno, serán, sí, harán cosas, las podemos preparar para que hagan cosas, pero no esperemos demasiado de ellas. No, Eso es obvio. No, es Pero más que es una persona que me cae muy mal. Y ahora el objetivo autónomo en una un cruce de comunicación gestual, ¿no? Pequeñita. A ver, esto era cuando... Pero qué pena que, que no se... Ah, 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 coño, buscar en el vídeo, claro, ya lo tienes, en los masks, claro. Aprovecha la tecnología que está para ahí. En los masks, no me digas que no sale. Mask. Lo podrá con A. No se han encontrado resultados. Lo podrá con A. Mask tampoco. Eh, pues entonces, ¿cómo estaba el nombre este? Bueno, transhumanismo, ¿no? Tampoco, ¿no? ¿No? Ismo, no? Eh, ¿Me cae mal? ¿No? Joder, pues qué transcripción de mierda es esta, perdón que te diga. A ver si lo encontramos, porque es que esto tiene delito, ¿eh? Que a mí, en los más, que es una persona que me cae fatal. Claro. Y lo dice: Dice, bueno, que te puede caer muy mal, que tienes, estás en tu derecho. Estás en tu derecho, pero lo que no puedes es ignorar que tiene una, una empresa. que básicamente está en la vanguardia de la inteligencia artificial eso no lo puedes ignorar ya puedes decir que te cae muy mal puedes decir todo lo que te dé la gana pero por favor ¿eh? hay que ser un profesional y usted no lo es pero bueno yo mira que no me quería acordar ya de este señor pero es que claro al ver todos estos avances y este hombre que sigue mira mira aquí está y que sigue con este tema y dices no es que eran vídeos anteriores no esto es de mayo ¿eh? de 2022 y, y vamos, tampoco quiero indagar. Igual hago otro vídeo buscando vídeos de ahora de, de, de agosto, de él, de él. Y probablemente siga diciendo lo mismo. O igual ha cambiado, no lo sé. Ryan Kurzweil, por ejemplo. Pues, eso, no, ese no sabe nada. Sí, ese es el de la singularidad. Este ese es el entusiasmado con eso. Sí, sí. Sí. Que, que eso, ha escrito libros no sobre ¿no? la singularidad. Sí. Y, y que incluso, según se decía, tomaba 200 pastillas al día para, para mantenerse. El, el piano electrónico Kurzweil. El pero después ya se, des, se, se desconectó completamente. Yo, ni, mira, en el mundo de la inteligencia artificial. Atención al palabra que va a soltar este señor, ¿eh? O sea, te digo, porque Whisper es otra novedad de OpenAI, otra novedad, tienes el GPT 3, que es un modelo de lenguaje natural, pero que es que está revolucionando el mundo hoy en día, ¿vale? Es lo más parecido a una eh, de las de la ciencia ficción, a un HAL, ¿eh? que lo que podemos eh, echarnos la, a, al coleto Vale, y este señor lo desprecia diciendo que, bueno, como a mí Elon Musk me cae mal, yo niego que este señor que haya creado lo que ha creado. Eh, son personajes que yo no diría que son que se, que se toman en consideración, sino todo <laughs> estás engañando a la gente potentemente, señor. Al contrario. Eh, hay que leer más, a, por ejemplo, a Stuart Russell. ¿A que es un amiguito mío. Stuart Russell, cuyo libro a mí me aburrió, que es un... Oye, que a mí me, me encanta, el libro está muy bien, pero es aburrido, ¿vale? Los hay mejores. Kai Fulis y más lejos. Ese sí que sí es un gran experto en artificial. Eh, eso sí. Pero Stuart Russell, exactamente cuántos modelos de lenguaje natural ha creado? ¿Cuántos programas de reconocimiento de voz ha creado? Me lo expliquen. Y que tiene un, li un libro, libros muy interesantes, pues de sí, sí. educativo. No, lo niego. Yeah, sobre, sobre, sobre. El control en la IA, ¿no? Mm, el control en la IA, vale. El problema del control en la IA. La IA es incontrolable por definición. Jordi Rose dice, no es que no podemos hacer nada, no, no podemos tratar de controlar a la IA, que es por norma un millón de veces o no sé cuántos millones de veces puede llegar a ser superior a la inteligencia humana. <laughs> no puedes controlar eso la Inteligencia Artificial y sobre la realidad, eh, Margaret Mitchell, hay, hay una serie de gente que sí que son dentro del campo de la Inteligencia Artificial, en donde analizan muy bien, la, muy bien el tema de, de, de la singularidad y de si lo que dicen estos otros es, es factible o no. Y la opinión generalizada dentro de nuestra comunidad es que no, de que, de que no le dan razón porque no conocen realmente a fondo la inteligencia artificial, ninguno de ellos. Elon Musk, por supuesto, en absoluto. <laughs> Espérate, que lo voy a repetir otra vez, por favor. Vamos a ver, por favor. Espérate que me lo va a decir. Me lo va a decir el GPT3. Otra vez. Es que ya digo, pues este señor ya la estoy cansando. Pues efectivamente, otra vez. Otra vez. Espérate, que voy a, vamos a continuar con Google. Tiene delito, eh. Tiene delito. Tiene delito. Por cierto, eh, todos los personajes que tengo ahí en la portada, en la miniatura, son personajes de Westworld. Es una serie que hay que ver, ¿eh? <laughs> Te está contando cosas bastante serias, ¿vale? Pero bueno, esto es así. Ninguna novedad ya, ¿eh? Vamos a ver. Espérate, que estamos dentro. A ver... Mmm... Tampoco le voy a decir... Y usted conoce a... ¿Qué coño? Se lo voy a decir. Ahora, eh, hola. Importante ser educado siempre. Eh, ¿Sabes quién es? Por favor, dímelo ¿Quién es el experto? <laughs> Espérate que ahora, ahora se va a revelar la verdad En inteligencia No, qué coño, no, pues si se lo explico No, no, que me lo diga él ¿Sabes quién es? Ramón López de Mantaras Como es un experto muy inteligente Muy, eh, eh de la, lo, los de la comunidad de la IA de España de aquí lo tiene que saber, ¿no? Mira, mira. Es un científico español especializado en inteligencia artificial e investigador del CSIC. ¿Vale? Él sí que sabe. El que es 4 ¿Vale? Él sí que sabe que es Ralomón López de Mantarás. ¿Qué te parece este señor? ¿Vale? Yo aquí... Lo que él diga, ¿vale? Que será, por supuesto, es una persona muy... O sea, es muy diplomático, ¿vale? Inteligente, capaz. No lo dudo, yo tampoco lo discuto. Yo tampoco lo discuto, ¿vale? Pero. Te diría que un poquito. Mmm, baguete. Un poquito baguete, porque esta empresa, OpenAI, es, es, este modelo de lenguaje natural GPT-3, ¿vale? Pertenece. Os lo voy a repetir otra vez porque es que parece que hay, hay que repetirlo mil veces. ¿Vale? Es un Transformer. Preentrenado. Es un modelo de lenguaje autorregresivo que usa deep learning para producir texto similar al humano. Bien, compañía, OpenAI, ¿quién fundó la compañía OpenAI? Por favor, cuéntamelo, ¿vale? ¿Te refieres a la compañía que ha creado el modelo DALI 2, que ha creado OpenAI y que ahora ha creado Whisper? Sí, efectivamente. ¿Quién es el fundador? Por favor, que alguien me lo diga. Pues mira, Aquí lo tienes, Elon Musk, ¿eh? este señor que le cae tan mal a Mantas, este que no tiene ni puta idea de ella, ¿vale? No tiene ni puta idea de ella. No. Y probablemente ni de satélites, ni de coches, ¿eh? Ni de cohetes. Probablemente este señor no tenga ni, ni puta idea de nada. Porque aquí qué mal. Porque es que eh, yo soy una persona que básicamente a mí todos estos americanos yanquis me dan mucho asco, ¿vale? No es, no, no es ningún misterio. Y que ojalá, qué pena que no exista Wakanda ¿eh? y que todos estos avances salgan en, de África, que es lo que a mí me gustaría. Pero por lo que sea, pues no va a ser así. ¿Vale? Qué pena. Elon Musk, Sam Altman, Ilya Suskeber, Greg Brockman, Wojciech Zaremba y John Susman. ¿Vale? Probablemente le caerán todos muy mal. ¿A Mantaras? Es economista de formación. Ah, qué lo más que Elon Musk es economista de formación y por tanto no, ah, es que claro, aquí Titulitis una vez más. O sea, vamos a ver, ¿quién, quién tiene aquí el verdadero Titulitis de experto en Pues Bántaras, pero claro, es que hay gente que está viniendo de otras de otros sectores, eh, una chica ahora esta misma tarde viendo el máster de inteligencia artificial, una chica que es médica, que es oncóloga, ¿eh? Sabe mucho de oncología, pero también es experta en inteligencia artificial aplicada a la medicina. ¿Qué decimos? Que esta señora no es de mi club. Esta señora no es de mi club, vamos a dejarla atrás. ¿eh? Porque no es de mi club. Oye, pues muy bien, estupendo. Vamos a hacer secta, ¿eh? Y Elon Musk me dijo que el 2021 estaría Pascal no. no. de coches autónomos. En el 2017, Elon Musk dijo que el año pasado veríamos montones de coches autónomos. Es un niño. Este señor es un niño. Pues dijo Elon Musk que iba a hacer esto y al final no lo ha hecho. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuántas empresas tiene Elon Musk? ¿Vale? ¿Cuántas responsabilidades tiene Elon Musk? ¿Cuántas actividades? ¿Tú te crees que es muy sencillo la conducción autónoma? ¿Tú te crees que no tiene ningún tipo de implicaciones? Eh? ¿Que si matas a una persona se acabó el negocio? ¿Eh? ¿Tú? ¿Usted? usted, lo, que usted lo, único, lo único que usted hace es pontificar desde su cátedra de no se sabe qué. ¿Eh? Y decir chorradas. Por eso compro Google. Ya ven, ya ven. Ah, por eso compró Google. ¿No era Twitter? No. No, ha comprado Twitter. Twitter. ha ah, ah, ah. Menos mal que te tiene que rectificar alguien. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Además que es que lo más que no es una persona que me caiga muy bien. No se ha anotado. Pues no se ha anotado apenas. Es lo más que... Poquito sabe. ¿eh? Esta es persona es economista. No. no. Pues mira, el, el Transformer creado por Elon Musk y los suyos, te respeta. A ver si, ¿eh? Al revés también. Vamos a empatizar un poco. ¿Qué es lo que está de moda? Por favor. Bien, yo paso ya del mantaras. En eh, por culo. Perdón, ¿eh? Pero es que es así, me pongo muy malo. ¿Por qué? Pues porque la gente no respeta. La gente es muy... Bueno, yo el primero también lo reconozco, a veces me paso, es cierto. ¿Eh? Pero yo es que lo que no soporto es la, el analfabetismo, la incultura, la ignorancia. Y la fanfarronería. E ignorar a Elon Musk como fundador de OpenAI. Que es una empresa que está dando avances. Tres avances. Como es Dali 2. Como es GPT-3. Y como es. Eh, el Whisper. Tela. Tela, ¿eh? Bueno, pues esto es 12 de septiembre. Muy recetito todo. ¿Vale? El, el Whisper no está terminado. Espera, porque vamos a seguir luego con ello. ¿Vale? Por favor, Whisper, déjatelo aquí detrás cerquita, ¿eh? Vamos a seguir cuando nos apetezca enseguida bueno, en y vamos a, bueno, también vamos a hacer experiencias. Ya digo que a mí una página y un canal que me valoro muchísimo es el de CSV, .csv. mejor dicho. ¿eh? Ese sí que, ese sí que sabe de ya, ese sí que se sabe, ese sí que reconoce dónde está el potencial. ¿eh? Pues bueno, en fin, eh, vamos a ver. Whisper aquí. Eh, lo del gobierno. A ver, el gobierno. No. Inicia el proceso para elegir la sede de la agencia. Esto es muy reciente. La agencia española de supervisión de la IA. ¿Vale? ¿Y esto qué coño es? Bueno, pues vamos a ver. España será el primer país europeo con una entidad... Esto va a ser una chorrada y una... una... A ver, ojalá no. Ojalá... A ver si me equivoco. Pero a mí me da que no. España será el primer país europeo con una entidad de supervisión de la IA. Ah, muy bien. O sea, me estás diciendo que el... ¿Que hay una agencia estatal que es capaz de regular y de controlar una IA que por norma es in, irregulable e incontrolable? ¿Qué me estás contando? Anticipándose al futuro reglamento de la UE sobre IA. La agencia cumplirá las labores de supervisión y minimización de riesgos y busca generar un ecosistema, que es la, el palabra de moda, de investigación y empresarial de IA. La futura sede, bueno, atención. En mi ciudad, por supuesto, también nos hemos postulado, ¿vale? Tenemos un edificio que es lo mejorcito ahora mismo que podemos ofrecer al mundo, ¿vale? Sede de. Sí, así te lo digo claramente. Esto es así, ¿eh? Esto es así, esto yo ya sé que de, se va a convertir en un, en un edificio futurista, pero ahora mismo, por, por lo que sea, es esto. ¿Vale? Este es el edificio enorme, grande edificio, ¿eh? que va a representar, bueno, pues todas las aspiraciones que tiene España. So, con respecto a la IA, ¿vale? Ya sé que esto va a ser dentro de poco un edificio muy moderno, pero ahora mismo es el silo, ¿vale? <laughs> de verdad, que anda, que. Pero, ¿cómo vas a meter. O sea, para una, para una agencia que va a ser una cosa que, es, que va a ser papel mojado, ¿vas a meter todo este edificio tan enorme, ¿eh? Para albergar esta agencia, digo, pero, pero ¿qué, ¿cuáles van a ser las funciones de esta agencia? Bueno, pues vamos a ver si nos enteramos de algo. Esta, este va a ser el edificio, supuestamente, ¿vale? Hombre, yo espero que lo modifiquen un poco, que lo pongan más futurista, porque esto tiene una pinta de, de paletada padre ¿eh? que no te puedes ni imaginar, ¿vale? Esto, yo creo que, vamos, por mí que lo demuelan y que hagan algo nuevo, porque esto, esto indica que usted los está tomando la ia la, 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 como si fuese una paletada. ¿eh? Como si, vamos a meter ahí, lo mismo metes trigo que, que computers. ¿eh? O sea, es que no, 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 no va a ningún sitio, pero bueno, esto lo han propuesto, menudo casoplón. Ca no sé lo que meterán dentro, de verdad. Pues eso, eso es lo que aportamos nosotros. Toma, castaña. Bien, la futura sede. Esto, por supuesto, aquí en el diario Burgos, pues habrá salido, pues no lo sé. ¿La gente habrá entendido? No creo que la haya entendido nada. La gente lee. lee, lee lo, bueno, pues como la de, la de la gasolinera. Gente que está por estar. Que gente que no sabe nada de nada. Pero nada, de nada, de nada. A ver. A ver, sede. Agencia, mejor dicho. A ver qué pone aquí en nuestra hoja parroquial. Míralo, hace cinco días. Ahora aquí lo tenía, si es que era eso. El Partido Popular ha lanzado la idea de que se ofrezca el silo y su entorno para coger este organismo Para ello propone la colaboración institucional de la Junta del Ayuntamiento, de la Diputación y de las universidades. Esto tiene que ser muy importante. ¿eh? Esto tiene que ser muy importante para que hayas dado todo ese pedazo de edificio. Entonces, vamos a ver. La portavoz del grupo municipal Carolina Blasco ha lanzado la idea y ahora solo queda que el equipo de gobierno recoja el guante. Quiere que se postule Burgos como candidata a acoger la Agencia Española de Supervisión y a mí, a mí ya me gustaría. ¿Qué te crees? ¿Que no me gustaría? ¿Qué te crees? ¿Que no me gustaría que hubiese todo un ecosistema de empresas de IA y de robótica en, en Burgos y en, y en España? Claro que me gustaría, pero... Pero si ahora estamos con las chocho charlas, Entonces, ¿qué quieres? ¿Eh? Si ahora estamos con, con la igualdad de género en las empresas, ¿qué quieres? Entonces... A todo no se puede, dinero hay limitado. Y de momento, ahora mismo, lo que a mí me interesa es que me funcione la calefacción de mi casa. Porque estoy ahora mismo a 19 grados, justitos como Zelensky marca. ¿Vale? Entonces, a mí me, lo que me interesa, esto a mí me interesa dos santos cojones. Yo lo que quiero es tener una vida, un estilo de vida propio del siglo XX y no del siglo V después de Cristo. ¿Vale? Entonces, a mí todo esto de la IA me parece muy bien. ¿Vale? Pero si voy a estar en un estado, si vamos a estar en el siglo V, no me interesa. ¿Vale? O sea, por favor. Vamos a ver si nos, nos respetamos mutuamente. ¿Vale? O sea, lo que no vamos a estar es comiendo limacos, viviendo una vida de, miseria, de, de miserables, como en la guerra de la ex Yugoslavia, ¿eh? viviendo entre ruinas, ¿eh? viviendo en, en, en lugares sin, calefa sin calefactar, sin energía, ¿eh? con apagones en, de tres horas, porque sí. Con los, la, comida, la comida caducada porque sí, y ¿eh? que tengas que comprar cada, yo que sé, pues cada semana, puede haber un apagón de tres horas, te han jodido el frigorífico y te tienes que comprar de nuevo todo, todo los, todos los suministros, todos los alimentos que tengas emitidos. ¿Qué tipo de estilo de vida es ese? ¿Vale? Entonces, yo te digo: mmm, la IA está muy bien, y a mí me encanta y yo soy el primero en decírtelo, sí, adelante, pero si es a, a costa de esto, no. ¿Vale? Si es a costa de mi salud, de mi dinero, de mi energía, de mi bienestar, no. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que en esto tú pintas cero. ¿Vale? En esto pintamos cero. Y luego, es que es una broma de mal gusto que me hables de la agencia de supervisión de algo que es insupervisable por norma. ¿Vale? ¿Me tomas el pelo? Pues eso, aquí lo tienes. He pasado día 13 el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Que no se llama así por nada, abrió un procedimiento para que las ciudades que lo deseen y cumplan una serie de requisitos se presenten como candidatas. Han salido como churros. Por algo será, la gente intuye que esto es importante. Pues me parece muy bien, porque sí lo es. Blasco considera que Burgos es una buena candidata para que se instale esta agencia estatal que se contempla en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y que cuenta con una partida de 5 millones de euros en los presupuestos generales para su puesta en marcha. No hay tiempo que perder para presentar la candidatura en colaboración co con otras administraciones. Vale, por favor, eh, yo quiero que contratéis al Mántaras, para que sea el director general de la agencia de supervisión, para que ya nos demos cuenta de que es una farsa desde el principio. ¿Eh? Pongan al Mántaras de, delante y decir, y que diga, pues yo a mí lo más, la verdad es que me parece un señor que no pinta nada porque es economista y no sabe de lo mío nada. Y yo voy a decir aquí lo que, lo que tiene que saberse de ya y lo que no tiene que saberse de ya. O sea, usted lo que es, ¿es un, inquisidor, un inquisidor de la ya. Efectivamente. Usted es un inquisidor de la ciencia en general, ¿vale? Usted dice lo que se tiene que saber de la ciencia y lo que no se tiene que saber de la ciencia lo, lo oculta a, a las miradas de los demás. De momento solo se sabe que las ciudades aspirantes deben tener un fuerte ecosistema industrial y empresarial, así como músculo en in investigación e innovación. Mira, esta ciudad no tiene. O sea, sí, lo tiene, sí que lo tiene, claro que lo tiene. Pero la población no está a la altura. No está a la altura de las circunstancias. La población está muy, muy atrás. Muy atrás. Yo lo siento, pero eso es así. Esto no es San Francisco. Esto no es Nueva York. Esto no es Londres. Esto no es... Bueno, pues es, es así. Es así. Yo lo digo como lo siento. Que dices que sí, que tú vas a San Francisco, tú vas a Nueva York. Y te encuentras unos zotras unos de cuidado, ya lo sé. Pero el, el ecosistema de inteligencia... Humana que tienes ahí, se nota que es otro nivel. Tampoco te digo que salgas por la calle y la gente sepa lo que es el GPT-3. Pero hay un una comunidad importante, grande, de personas que saben de lo que, de, lo que, de lo que estamos de lo que tenemos entre manos. ¿Vale? Aquí nadie sabe nada. Aquí, y yo voy a decir la machada. En Burgos. La persona que más sabe, de, digo, personas no expertas ni profesionales. De ella soy yo. Pero vamos, eso te lo puedo asegurar. Y probablemente parte de, de ¿vale? en parte del extranjero, ¿vale? En gran parte de España, probablemente de ella aquí. Sin duda. Pero sin duda, ¿eh? Sin duda. Que sí, profesionales, evidentemente, sí, como en Mantaras. Pues habrá que verlo. Bien, de momento solo se sabe que las ciudades aspirantes deben tener un fuerte ecosistema industrial y empresarial vinculado a universidades e institutos. Deben tener además la posibilidad de acoger a profesionales con talento en varias disciplinas. Bueno, pues estupendo. Entonces, ¿de qué va esto? España. Ojo, porque empezamos mal. España se sitúa como un país puntero y referente a la IA, desde un punto de vista humanista. Vamos a ver, ética. O sea, ¿eso es lo que tienes que traer aquí, a la agencia? ¿Expertos en ética y filósofos? ¿Eso es lo que vas a traer? ¿No vas a traer un vivero de empresas de ya para aprovecharnos de, de estos recursos? Como decía DOT CSV, que es el momento ahora de aprovecharnos de monetizar esto a muerte. ¿eh? Monetizar esto que nos ha venido del cielo a muerte y aprovecharlo para, para el bien de la humanidad. Y bueno, si es posible, cosas también de, de código abierto para todo el mundo, sí, vale. Pero me estás diciendo que no es el, el tema, ¿no? Es el, el tema es más bien el tema de la ética. El, el tema de la gente que habla por hablar, de temas que ya, pues ya de, de ética... Mira, de ética había que hablar en el 2010. Había que hablar de ética. Y esto en, lo, en los libros lo reconocen los principales expertos, incluso Stuart Russell, lo reconoce. Hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde. Esto está ya muy lanzado y teníamos que haber hecho antes algo. Esto está muy lanzado. Cuando tienes un experto, una, gen una gente que te está haciendo cuadros, que te está haciendo arte, que te está haciendo lo que el género humano, lo, el, 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 básicamente aquellas áreas en las, que en las que el género humano se distingue de otras especies, ¿vale? Por la cultura, por el arte, por la excelencia ¿eh? en la representación artística, que otras especies no pueden hacer. Y me estás diciendo que hay una otra especie que te está haciendo eso y te lo está haciendo mucho más rápido y hasta, hasta mucho mejor, porque él, claro, un artista domina un estilo. Este te domina a todos. Ahora te pinto como Van Gogh, ahora mañana te pinto como Velázquez, pasado te hago una foto, el día siguiente te hago un, una, eh, un collage, luego te hago una figura de, en plastilina, luego te hago una figura de plástico, luego te hago una escultura, eh, como praxíteles. Lo que, le, lo que le apetezca y te lo hago en dos minutos o en uno o sea me estás diciendo que esa esa entidad no es más inteligente que el ser humano me tomas el pelo o me tomas el pelo ¿vale? a estos les puedes tomar el pelo a mí no me tomas el pelo a estos sí, a mí no o sea me estás diciendo que ahora va a haber una agencia que se preocupe de la ética pues, me parece muy bien pero ya vamos tarde Esto, este tema, antes, antes de existir este tipo de modelos, se tenía que haber hablado y debatido inmensamente. No se ha hecho. ¿Dónde están las tertulias? ¿Dónde está la, la gente preocupada por estos modelos? ¿Dónde está en un evento tan revolucionario como es, que no se ha visto en la historia de la humanidad? Que nadie esté hablando de este tema. No te huele a naftalina. ¿Vale? Que nadie en, el, en España, y en el mundo no lo sé, pero en España, nadie esté hablando de este tema. ¿No te huele a naftalina? Y que me dices que ahora de, de, de refilón se está generando una, una agencia para preocuparse de ahora de la supervisión eh, y la minimización de riesgos y, y, la, y la ética y el, el punto de vista humanista en la IA, pues todavía había que haberlo hecho antes. Y además si te, si te va a dar igual, porque por mucha ética que tú tengas en la UE, si son países que son potencias de la IA, que son todos extranjeros, ¿vale? ¿Te van a influir, lo quieres o no? Es decir, esto es hacer con una, un pan con unas tortas, ¿eh? es decir, ahora mismo, tengo la bomba nuclear, hola, Estados Unidos, ¿vale? Tengo la bomba nuclear, aquí está, precisamente en los mismos centros de donde está saliendo la IA, ¿vale? Los Álamos, Oak Ridge, tengo la IA, que es la bomba nuclear del siglo XXI, ¿vale? Sin más, lo ha dicho Elon Musk, si parece que esta tampoco sabe de ella. Bien. Tengo la bomba nuclear. ¿Soy Estados Unidos o soy China? Yo soy la Unión Europea, que es más chulo que el punteras, y digo, que el, que el mantras. y digo, ojo, a que yo tengo aquí mis institutos y mis agencias. ¿Tú crees que el bombazo en Hiroshima y Nagasaki no lo hubiesen hecho? Claro, es que cómo que tontos hemos sido, de verdad. Hemos sido muy tontos y los japoneses más no hubiesen habido eh, sucesos como lo de Hiroshima y Nagasaki si se hubiese creado una agencia de energía nuclear sobre la ética en la energía nuclear en Japón entonces así no hubiese habido bombas es que qué pena, qué tontos hemos sido de verdad, los japoneses los primeros si hubiese habido esta agencia no hubiese habido bombas nucleares en el mundo se hubiese parado y hubiese, sido, hubiese adquirido un tinte humanista la energía nuclear desde el principio claro Vamos a ver, el que, el que tiene la bomba la tira, si puede y si quiere, ¿vale? Por mucha agencia que tú vayas a tener, te va a dar igual. Del mismo modo, que si tú tienes un, un experto ruso, por supuesto, en ciberhacking, en, 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 en pirateo, en, en, en ciberterrorismo, en hackeo, ¿vale? Te van a hackear como, a, como de arriba abajo todo el puto país, no te vas a dar ni cuenta, pero eso sí... Aquí los ciudadanos todos muy, somos todos muy éticos. y aquí la, ¿No será esto? Que la ética va a ser para el ciudadano interior, ¿eh? para que no mangone donde no le interesa. ¿Y no será que me importa un bledo del exterior porque no lo puedo controlarlo? ¿No será eso? Igual es, ¿qué es eso? ¿eh? Minimización de riesgos. ¿Pero qué minimización de riesgos vas a tener si son potencias extranjeras que te están mangoneando desde el principio a, al fin? Porque tienen un presupuesto acojonante ni ya que no te puedes ni, 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 ni imaginar. Me estás, me, ¿Me estás tomando el pelo? Yo, perdona, que es mi punto de vista, ¿eh? Puede haber otros. Igual Mantaras dice, no, pues la IA, yo creo que la IA... Tecnologías ahora de IA, yo creo que no hay. Entonces, quizás en el 3000, entonces vamos ahora haciendo la agencia para que cuando en el 3000 vaya llegando lo de la IA, que ahora básicamente no hay nada, pues ya entonces estemos preparados. Ah, claro, desde ese punto de vista encaja. ¿Vale? Pero si hablas de otro punto de vista en el cual la IA está muy desarrollada y estamos en un nivel ya... Que si aquí no ha pasado nada es porque Dios no ha querido, literal, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que entonces la ética nos importa un pledo. Porque no se puede hacer nada. Y es así. Y es así. Pero bueno, el Consejo de Ministros ha acordado hoy el inicio del procedimiento para establecer la sede física de la futura agencia española de supervisión de la IA, AESIA. Bueno, pues muy bien, estupendo. Con ello, España se convertirá en el primer país de la Unión Europea con una agencia estatal de supervisión de la IA, anteponiéndose a la entrada en el vigor del futuro reglamento europeo de IA, que establece la necesidad de que los Estados miembros se cuenten con una autoridad supervisoria en esta materia. Supervisora. La creación se contempla en la Estrategia Nacional de IA y cuenta con una partida de 5 millones de euros para su puesta en marcha en los presupuestos del 2022. Las sedes candidatas deben contar con un fuerte ecosistema empresarial, ya lo hemos visto, y de investigación. Tiene que generar y recibir talento técnico multidisciplinar ¿Que nos vendría fenomenal? Sí Sí Porque ya tenemos lo de Atapuerca Que ya algún te... A mí, de verdad Cada vez que veo a una persona que sabe lo que es el Homo erectus Y el Homo antecesor, pues ya me... Es que me... Digo, es como para, para aplaudirles Porque claro, pues porque es que... Pues oye, pues que... Pues uno se siente realizado ¿Vale? Y ahora solo hace, hace falta Lo único que nos hace falta es que cuando vayas por Burgos La gente sepa lo que, lo que es el GPT-3, el Big Journey Stable diffusion que la gente un poco entienda, pues cositas que tampoco tiene que ser muy complicado, ¿vale? Pero que estén un poco al día, que tengan ese interés, que haya debates, que haya tertulias, que haya interés, que haya ánimo, que haya curiosidad por aprender, que no haya zoquetismo, paletada, eh, y fanfarronería, que esto es una mierda y esto no sirve para nada, ¿vale? Que a mí. Entonces está la tecnología que me ayude a levantar más vasos de cerveza. Entonces, yo te digo, deseando que esto sea cierto, de verdad. Me encantaría. Con conocimientos tanto en las nuevas tecnologías, los diferentes sistemas de IA y los modelos de supervisión con los, en los campos de ética, ciencias sociales y jurídicas. También deberán responder al citado proceso de cohesión terri territorial con el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades y estimular su tejido social y empresarial. Es decir, que van a ser todo tías que te va a costar encontrarlas porque cuando ellas tuvieron la posibilidad, y esto lo he visto este verano, ¿vale? Cuando ellas tuvieron la posibilidad de elegir entre y y Socialité se quedaron con Socialité. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Vale? Habrá unas, y ojalá, y ojalá ya más, pero es que la realidad es así. Yo no me lo estoy inventando porque lo he visto con estos ojos. Entonces, habrá un día en un futuro utópico probablemente que una mujer elija Kai Fuli en vez de Socialité. Pero eso es muy extraño. Eso es muy raro. Y esa gente, pues bueno, aquí se las margina y se, las, se, se burla uno de ellas. Porque son gente rara. Esa gente solo tiene sentido su, eh, su existencia en lugares como en San Francisco, Silicon Valley y muy poquitos más. Y lugares donde aprueban el talento. Y donde aprueban la capacidad de innovación, la capacidad de creatividad y la capacidad de mear fuera del tiesto. Y aquí somos expertos en eso, ¿eh? Eso está claro. El establecimiento de esta se busca también favorecer... Hombre, desde luego, los que se han tragado la mierda las vacunas, te puedo asegurar que no tienen puta idea de eso. eh Son gregaristas... Y aquí todos lo han sido. ¿Vale? O sea, eso era un ejemplo. Sí, eso era un test de inteligencia. Usted no lo ha aprobado. ¿Qué le voy a hacer? El establecimiento de esta sede busca también favorecer la vertebración territorial y la descentralización de las sedes del sector público. Por ello, y siguiendo lo establecido en el Real Decreto 209-2022, de en las próximas semanas se reunirá la comisión consultiva con el objetivo de fijar y publicar los criterios que se valorarán por la elección de la sede. Pues esperemos que pronto... Alguien decida sobre esto. Bien, y bueno, pues gozará de autonomía, de independencia, patrimonio propio y potestades administrativas, ¿vale? Con objetivo de generar confianza en el ecosistema respetuoso y garantista. Minimizar los riesgos que puede traer la IA. Eh, vamos a ver, si ahora mismo, como dice Nick Bostrom, la IA decide hacer porque a mí lo que me apetece es hacer porque es lo que me han mandado. Hacer mmm, mi objetivo es hacer clips y tengo el planeta Tierra para hacer clips. Vale, por profusión infraestructural, generaré una serie de eh, fábricas de recursos, amasaré recursos, generaré una, una, una serie de procesos, procedimientos industriales. Por lo cual, el planeta Tierra va a ser totalmente desmantelado y convertido en, en clips. Vale, es un ejemplo, ya digo, de Nick Bostrom. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, menos mal que hay una agencia de IA en, en Granada o en Burgos, en, en Galicia, ¿eh? y bueno, yo ya sé que esto lo va a parar de raíz, yo ya lo sé, ¿vale? Que esto lo va a parar de raíz de la agencia de, experta en IA, ¿vale? Ojo, ¿Eh? en, en, en el momento del futuro, ¿eh? la IA decida eh, pues, llegar a la singularidad, a la, a la AGI y superarla, ¿eh? y de repente empieza a hacer cosas, eh, a manipular totalmente todo el planeta Tierra, convirtiéndolo en no se sabe qué yo ya sé que eh, aquí tenemos una agencia que eso lo va a parar en seco. Pues a mí me, yo me quedo más tranquilo, sinceramente. <laughs> de verdad, <laughs> te tienes que reír, te tienes que reír. Pero esto no es ninguna historia de ciencia ficción, ¿eh? Eso es lo triste y lo y lo, y lo maravilloso a la vez. Esto no es un, no le pasa nada a su televisor. Ya anda que no lo he hecho miles de veces con esto de la pandemia, ¿verdad? No le pasa nada a su televisor. Usted lo que está viviendo es una situación histórica. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta. Histórica. Y no se ha dado cuenta. Joder, pues qué, qué triste. Porque yo estoy disfrutando y sufriendo también. Qué triste, ¿no? Aquí la gente no se ha dado cuenta de nada. La Agencia Española de Supervisión de la IA se marca en la Agenda Española Digital 2026. A ver cómo estaremos en el 2026. Porque si ya los modelos de texto a imagen... Si ya está, se, está haciendo, se están haciendo vídeos ya, cortos, ¿vale? Si ya los avances son tan acojonantes que probablemente, por lo que, si, si este verano la cantidad... ¿cómo, está, ¿Cómo hemos empezado con el Starry ahí? Eh? ¿Y cómo, este, cómo estamos ahora con el Stable Diffusion y, el, y, y los avances en la versión 1.4 y el Mid Journey en su, en su última versión, que no sé cuál es, pero que lo clava con el test P, ¿vale? Con el fotorrealismo. O sea, ¿cómo hemos empezado? O sea, es que yo quiero recordar aquí el Starry ahí a comienzos de verano, junio, eh. O sea, es que es que. Esto es que hay que tener la, un poco la idea y las cosas claras. Y al final no vamos a hacer nada de eso, pero bueno, por lo menos que sirva para algo esto, este, este vídeo. Que eso o sea, lo podemos hacer cualquier otro día, ejemplos y tal, pero. tela, eh. ¿Cómo empezamos, eh? Pues es que está muy claro. A ver si se puede enseñar esto, porque aquí hay mucho cutrerío. Yo mis creaciones iniciales fueron una, una, una cutread. Pero, pero, una cutread una gordísima. Pues aquí está. Vamos, y esto. A ver si carga. A ver, a ver. Esto en julio. Uf, espérate, a ver. A, había cosas que estaban muy bien, ¿vale? Pero a mí, yo sin duda, para ser un modelo tan. tan primitivo. Para mí esto, a mí esto me, me abrió muchísimo los ojos. Este prompt y este, este resultado me pareció exquisito. Dios, si aquí no hay inteligencia, que venga Dios y lo diga. Esto me parece arte con mayúsculas, ¿eh? Pero de lejos. Si es que fíjate cómo empezamos. ¿eh? Para para un, una escena, para un para un libro mío, para un relato mío. Empezamos aquí. Cutrerío máximo, ¿vale? Aquí empezamos, aquí empezó todo y cómo estamos ahora, míralo Que no podía ni, ni hacer una cara casi Pero ya estaba empezando, ya estaba aprendiendo ¿Eh? Mira, mira Mira que cutreada Que cutreada hacía Míralo Junio, esto creo que sería junio por ahí O sea, mira cómo empezamos Y mira cómo, cómo estamos ahora ¿Y cómo nos adaptamos ahora? Pues, joder, mira la miniatura. Mira la miniatura, ¿eh? Solo un verano. Y luego, tú en tu imaginación, si la tienes, que yo ya sé que sí, imagínate, si en solo un verano hemos conseguido esta perfección en los modelos de texto a e imagen, ¿qué es lo que conseguiremos en este mes de diciembre? No te lo puedes ni imaginar. No te lo puedes ni imaginar. El límite va a ser siempre, bueno, pues evidentemente la ética, que sí me parece muy bien. ¿Eh? Lo de los desnudos, lo de la violencia y tal, me parece muy bien, eso está atajado perfectamente. Y probablemente incluso, pues por. Esto ya es de mi cosecha, ¿vale? Bien, probablemente por los diseñadores de estos programas, sí. Pero quién sabe si sí, también por las propias IAS. Pero bueno, eso es, eso es cosa mía que no va a ningún sitio, ¿vale? Eso es cosa mía que no va a ningún sitio. Pero lo cierto es que la perfección, eh, la perfección de este, de esta miniatura, eh, mira los rostros, eh. Y si has visto la serie, mira los parecidos que. Eh, razonables, muy razonables, eh. Mira la, mira los rostros. Dices, es un fotograma, no es un fotograma. No es un fotograma. Es una obra de arte fotorrealista, hecha por inteligencia artificial. No hay nadie detrás, no hay un artista playero, no, que, joder, que es que ganan 20 y 30 euros por, por obra. Esto lo hace gratis. Bueno, y aquí aprovecho y meto la cuña. Esto hay que monetizarlo, evidentemente, claro que sí. Y yo tengo mmm, la página adecuada. Y esto no hay más que buscar. Acrat Lapidus, como suena. .podia.com. Y te encuentras en mi, en mi página. ¿Y mi página qué es lo que hace? Pues mira, yo ya sé que Midjourney lo da gratis, ¿vale? Pero yo no, porque yo también tengo el talento ¿eh? de disponer los prompts, ¿vale? Él lo hace. ¿Perfecto? Él lo hace y lo hace muy bien. Y lo hace gratis. Pero si colabora conmigo, porque yo soy el diseñador de prompts, entonces te cuesta 5 euros. No. Te puede costar hasta menos, ¿vale? Porque esto lo estoy. lo estoy ahora adaptando, ¿vale? De momento el precio que tiene es 5 euros, ¿vale? Entonces. Tú puedes crear, lo tienes aquí traducido al español también, ¿eh? Lo puedes eh, ver tranquilamente en la página web acrallapidos.podia.com. Tú tienes aquí las distintas ventanas con la información sobre lo que ofrezco. Y. y está tan sencillo como una obra tuya. Generada por mí. O generada por mi journey o por stable Diffusion, Pero con mi, conmigo como intermediario. Eso ahora mismo. El último grito en, en arte. Yo no soy artista. Bueno, pero soy propio de Engineer. Con lo cual es como si fuese artista. ¿Vale? Entonces, ¿se ha reventado el mundo del arte? Claro que se ha reventado el mundo del arte. ¿Se ha reventado el mundo del diseño gráfico? Claro que se ha reventado. Cuando se vayan enterando, ya lo iremos viendo. Pero de momento, la gente no se ha enterado. Pues tú ahora puedes generar todo esto ¿eh? por 5 dólares. Es posible que lo baje incluso más. De momento están 5. Igual, fíjate que lo, lo he pensado, digo, mira, vamos a vamos a, hacer, a popularizarlo. Igual probablemente lo, lo ponga uno, porque realmente el coste es poco. Eso sí, te escalona la imagen a, a, a 8K, ¿vale? Y eso, para eso uso otros programas, ¿de acuerdo? De escalado. Entonces, ahí hay un trabajo mío, evidentemente, porque no me conformo con la primera. Eh, lo primero, el primer resultado que me da Mid Journey, ¿vale? Yo refino y yo busco y yo, claro, no me contento con nada y por supuesto tú tampoco. Si tú también tienes unas exigencias y unas peticiones, yo las cumplo. Yo te las acepto. Entre yo, entre, entre Mid Journey y yo, te las satisfacemos. 5 dólares. Si te interesa, visita aclararlapiduspodia.com. Aclarlapiduspodia.com. Y esto, esto es mi página mmm, que es mía y de nadie más. Y esto aquí me, me gano yo mis dineros, que tampoco me hace falta, pero oye, como está subiendo el, el, el nivel de vida, yo también tengo que subir el, el mío, o no, porque yo aquí me tengo que calentar y tengo que comer. Entonces, quien quiera, aquí lo tiene. Y con eso continuamos. Y nada, nada, pues que ojalá vaya muy bien lo de la, la sede esta de supervisión de la inteligencia artificial. Pero ya digo, llega tarde. Es mi impresión, ¿vale? Pero bueno, con en el, en el momento de la descentralización se pretende fortalecer la igualdad de oportunidades al facilitar que la ciudadanía, con la independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales. Que está muy bien esto, me encanta, pero lo que he hecho de falta es más tertulias científicas, más debate, más expertos en la televisión, ¿vale? Y menos tonterías de... Menos funerales de reinas, menos tonterías de sakiras menos volcanes y menos tonterías y, y chorradas varias. Todavía no he visto, en todo el verano, tampoco lo he visto mucho en la televisión, pero a mí me da que no lo han dicho, no he visto ninguna noticia sobre estos modelos de, de texto a imagen. Ni una. Ni una. Entonces la gente que piensa que la realidad está en lo que dicen los medios de comunicación, piensa que esto es ciencia ficción. Y a mí me he tomado como un loco. Entonces, por favor, que detrás de mí hay... O sea que yo no hablo por hablar, porque es que, te digo, mis propios amigos, te digo, ¿eh? La propia gente con la que yo me relaciono, a mí me toman por chalado, ¿vale? Pero aquí tenemos, que es que no es ninguna broma, yo tengo detrás a gente que son... Es que no hablo yo, ¿eh? Habla, primero Juanín, ¿vale? Jensun Juan. Claro, pero es que aquí quién sabe quién es Jensun Juan. Bueno, pues es que hay que saberlo. Kai Fuli, ¿vale? Es que, que son que nombres, son ¿eh? Kai Fuli, Jensun. Juan. Juan no. Porque eso es en español. Será. Juan. Juan. Juanín. Aquí lo tienes. Es que esta gente hay que conocerla ya de una puñetera vez, ¿eh? En España nadie lo conoce. Nadie les conoce. Eso es la diferencia entre ser un país de mierda o ser un país que vale algo. No es más. No es más, como siempre, siempre decimos, ay, es que este país siempre sale igual, ay, es que este país es que no, no, nunca, nunca medramos, ay, es que este país, fíjate, y los anglosajones, fíjate, no es como la tostada, y, este, y en Europa, no sé qué, y fíjate, todo, todo, tenemos un complejo de inferioridad tal que todo, todas las, las peticiones que mandamos a Europa, ¿eh? para, para cambiar algo que teníamos que cambiar nosotros mismos, como el, el problema catalán, por ejemplo, resuelve el problema catalán tú mismo, no requieras de Europa nada. Tiene que empezar, la autoestima tiene que empezar aquí. Tienes que empezar a creértelo. Pero cuando tú tienes una pandilla de borregos como mmm, vasallos más que ciudadanos, cuando no tienes ciudadanos sino que tienes vasallos, entonces ¿qué pillas? ¿Eh? Tienes lo que te mereces. Es así. Lo siento muchísimo, pero es así. Y más, más gente, por ejemplo. Pues Mo Gaudat. Fundamental. Pero esto para apuntar con una, un, una libreta de notas. Juan. ¿Eh? Jensun Juan. Caifuli. Mou Gabutat, ¿Vale? Fundamental. Fundamental. Más. Stuart Russell. Russell, claro. que no? El amigo de Mantaras, Claro que sí. Stuart Russell. Fundamental. Claro que sí. Por supuesto. Hombre. Es que a mí me cae muy mal este señor. Ya lo sé. Ray Kurzweil. Fundamental. Bueno, pues nada. Usted no se lo está... Se está perdiendo muchas cosas. Fundamental, no, es que este señor no me cae bien Bueno, pues mala suerte Pues mala suerte, y luego también eh, ¿Cómo era este? Había un libro también de Kissinger, de Henry Kissinger Es que lo sabe hasta este tío Hasta este señor mayor Henry Kissinger Y otros dos alemanes Que probablemente sean los técnicos ¿Vale? O sea Tela, ¿eh? Sí, habla en el libro concretamente En el libro de sobre la inteligencia artificial Que tiene, claro y cuál es? Pues aquí está la edad de la IA, nuestro y nuestro futuro humano a leer. Pero todos estos libros a leer, ¿Eh? la, el de, el de Kaifuli, vital. ¿Cuál? Hay dos y cuatro. No, dos mil Perdón. Este, fundamental, pero fundamental. Todavía no, lo hay, no está traducido al español. Claro, ninguno de estos está traducido al español. El de Mo Gawdat, Scarry ahí, tampoco. Scarry Smart, perdón. Mo tampoco. Ninguno está traducido. ¿Conscientemente? Quizás sí. Quizás sí, quizás alguien nos está manteniendo en, la, en el analfabetismo más absoluto. Bueno, pues que lo haga, se lo hagan mirar. Y con eso vamos terminando el tema, digamos, un poco político de estos temas de, de, de agencias y de tonterías, varias. Y esto es el Whisper, ¿vale? Bueno, técnicamente aquí tienes la explicación. Y ahora mismo no te lo voy a explicar porque no tengo ni idea. ¿Vale? Y, ¿Y esto para qué sirve? Joder, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Pues no puedo entender para qué puede servir. No puedo entender para qué puede servir. Pues entonces es que tienes muy, muy poquita imaginación. Avatares virtuales, dobles digitales. ¿Vale? Gente, Esto como el muñeco este que hemos visto. El que va a sustituir a los dependientes de, del McDonald's. ¿Vale? Claro. Pero vamos, ninguna broma, ¿vale? Pero cualquier idioma al inglés, traducción de discurso, reconocimiento de voz, ¿vale? Digo, pero si yo igual hablo tengo un deje por ahí andaluz y tal, me va a reconocer también. También. Esto es Whisper. 21 de septiembre, muy reciente, ¿eh? Yo repito. Vamos a ver, yo soy ahora una empresa. Y digo, tengo aquí un tío para que... Busco a un tío para que me haga un... Para que, para que me hagan un anuncio. En radio. ¿Vale? ¿A quién voy a contratar? ¿A un señor que me cuesta muy caro o a esto? Es que no me lo pienso. ¿Por qué? Porque el anuncio te lo hago yo. Uso el modelo, pongo el texto y ya tengo al locutor que me ponga en el anuncio. Hombre, puede ser esto así de rápido, puede ser mejor, ¿eh? Que puede ser de muchas maneras. Whisper es un sistema de de la. Ahora te ponen a este señor hablando en español, ¿vale? Te digo Whisper, como te digo cualquier otra cosa, modelos de lenguaje hay un montón para aburrir, ¿eh? De, de, de reconocimiento de, 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 de síntesis de voz voice joder síntesis ¿cómo es? Synthesizer. Synthesizer. voice generator vale por ejemplo este ¿Eh? en 20 lenguajes y yo te aseguro que puedes tener a un tío al teléfono y no sabes si es es la ma... es, es, es precisamente es precisamente el test de Turing. Tienes una voz al teléfono no sabes si es humano o no es humano. Espera. Vamos a ver. Voces para cualquier necesidad, podcaster, por ejemplo. Hello and welcome to Nostalgic, the show that takes you back in time. ¿Tú sabes cuántas personas en tu vida cotidiana has oído que no son personas? Hola y a Nostalgic, the show que lleva tiempo. Soy tu host, Laura. Today yo te digo, y te, y te digo porque es un pálpito que es una cosa que yo siento, pero que no te lo puedo demostrar. En YouTube, en las redes sociales, hay voces, hay vídeos, hay bots, hay intervenciones conscientes o más, más o menos inconscientes con algún propósito o quizás sin ningún propósito trolazos o no trolazos que son artificiales y que tú no te has dado ni cuenta pululan entre nosotros están entre nosotros ¿vale? ya están aquí ya están aquí y tú no te has dado ni cuenta joder pues qué triste, porque esto hay que disfrutarlo, ¿vale? están aquí Me tenía que registrar y ahora no quiero, ¿vale? Pero vamos, que voces sintéticas para aburrir. Síntesis de voz, pero en español, sí. Spanish, por ejemplo. Pero, pero ningún misterio, vamos a ver. No. Vamos a ver, si es que esto es muy sencillo. Enrique nos va a hablar. En el riquito, vamos a ver. Eh, en España, la gente tiene que saber que el mundo va a cambiar una barbaridad gracias a la IA. El país más... Como suena, ¿eh? Más tonto del mundo. Es el que... Mmm, cuando llega la ola de la innovación la deja pasar de lado hazme la magia muchas de estas páginas probablemente sean generadas por IA, ¿vale? Lo sé, modelos de negocio de IA sí, muchísimos, lo sé, lo sé. No lo puedo demostrar en España la gente tiene que saber que el mundo va a cambiar una barbaridad gracias a la IA. El país más tonto del mundo es el que cuando llega la ola de la innovación la deja pasar de lado. Mira, yo no te lo puedo asegurar y ahora se me está ocurriendo un ejemplo, ¿vale? Yo es un canal del que yo en el que yo estoy suscrito. Yo no te lo puedo asegurar, no te lo puedo asegurar. Tengo, pues eso es una intuición, es una intuición. Y no es, la, no es la primera vez que me sucede, ¿vale? Te voy a enseñar un vídeo, o sea, un canal que yo pienso que es IA, pura. Es solo una voz. Le gustan a los libros buenos. Te hace un doblaje excelente de libros, ¿vale? Y lo recomiendo, pues claro, ¿por qué no? Lo recomiendo. ¿Cuál es? Pues espérate que lo encuentre. Un libro... Aquí está. Aquí está. Mira, porque es que esto me acaba de recordar mucho a este. a esta voz. Escucha esta voz y luego escuchas a este. En España la gente tiene que saber que el mundo va a cambiar una barbaridad gracias a la IA. El país más tonto del mundo es el que, cuando llega la ola de la innovación, la deja pasar de lado. Esto, tela, eh. Mira, yo aquí, eh, durante la pandemia, entre comillas, seguí este canal. El maravilloso libro de 1984. Y veo que desde entonces ha hecho una gran. una gran un, un, un montón de relatos, ¿vale? Alucinante. Yo no te puedo asegurar que esta persona exista. Que no exista. Pero tampoco te puedo asegurar que exista, no lo sé. ¿Vale? El caso es que esta es la voz suya. Bueno, es que aquí pone a María Martínez. Ah, bueno, y, y yo soy un bote y no me puedo llamar Pepito a los palotes. Capítulo 9 Winston se encontraba cansadísimo. Tan cansado. Que le parecía estarse convirtiendo en gelatina. Pensó que su cuerpo no sólo tenía la flojedad de la gelatina, sino su transparencia. Era como si al levantar la mano fuera a ver la luz a través de ella. Trabajaba tanto que sólo le quedaba una frágil estructura de nervios, huesos. Me encanta, esta voz me encanta, me encanta. Y yo te digo, cuando la oí en el 2020. Pensaba que era humana y probablemente, por mira, pone voz humana, ¿vale? Sí, sí, voz. humana. Oh. A ver, vamos a ver. Eh, <laughs> esto hay un refrán muy claro que lo dice. Eh, eh, dime que, <laughs> de qué, eh, de qué, ¿cómo era? Dime, de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? O sea, es decir, o también, ¿cómo, cómo es otro es otro refrán? Eh, es, mm, non petita, Acusatio manifesta. Excusatio, non petita, acusatio manifesta. ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Por qué me dices voz humana? Yo, es decir, ya sé que es una voz, la estoy oyendo. O sea, si me, si me traduces me pones aquí, entre paréntesis, voz humana, ¿vale? A ver, que a mí me da igual. Si a, mí me, a mí me encantan las dos, ¿vale? A mí me encantan las dos. Pero. Año 2020, ¿vale? Esto es cuando se publicó. 25 de mayo, en plena pandemia, me encantó. Este, este libro me lo, me lo escuché de peapa. Pero ahora me estás diciendo, esto no sé si estaba en esa, esa época, no me di cuenta. Me dices, voz humana. En el año 2020 y hasta hoy, en el 2022, en España, nadie, o sea, y menos dobladores, conocen el concepto de síntesis de voz. Entonces, me parece un, un, muy extraño que haya gente que te ponga, eh, ojo, que es una voz humana. Cuando en esa época no, 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 era, no estaba muy popularizado. Entonces, ¿qué me hace pensar? Pues que probablemente no lo sea, ¿vale? Pero que ningún problema, más ningún problema, pero ¿tiene algo esta voz Los... especial? Todas las sensaciones le parecían ampliadas. Su mono le estaba ancho. Que a mí me encanta, pero a mí me da... Yo, es una intuición mía. No tengo manera de demostrarlo. Pero tú oyes esta voz y dices, hay algo raro aquí. En España la gente tiene que saber que el mundo va a cambiar una barbaridad gracias a la IA. Y es muy parecida, ¿no te suena? En España la gente tiene que saber que el mundo va a cambiar una barbaridad gracias a la IA. El país más tonto del mundo es el que cuando llega la ola de la innovación la deja pasar de lado. Vamos a poner la, las dos a la, en paralelo. El suelo le hacía cosquillas en, en los la pies gente tiene que saber y que hasta el simple movimiento un de abrir y cerrar la mano ella, constituía para él un esfuerzo. Que le hacía cuando a la hora de la huesos. innovación, yo vamos, es un palpito, es algo que yo, bueno, pues son mis intuiciones. No pretendo que nadie me, me siga, pero es así. Yo os digo lo como lo siento y bueno ya habéis visto, ¿eh? En España la gente tiene que saber que el te pone un señor al teléfono con esta voz y tú dices, bueno, pues es el tío de Telepizza. No. No hay nadie detrás. Bueno, nadie humano, claro. Pero ningún misterio. Y ahora vamos a hacer algún ejemplo por aquí de Entre el Stable Diffusion y el Mid Journey. Como ves, como veis, estas fotos, pues son las que os he puesto en la miniatura. Y algunas más que no me han quedado tan bien. No nos han quedado tan bien. Porque aquí el trabajo es de dos. ¿Vale? Pues nada, eh, y es que no, si no nos estamos alargando mucho. ¿eh? Yo sinceramente no te digo ahora mismo qué modelo es mejor, porque a mí me encantan los dos. Por cierto, otro peliculón, miradlo, Future World, la segunda parte de Westworld, la original. No sé, pero es película, yo creo que del 79, con Peter Fonda, ¿vale? Future World, esto 2018 no, 1976, ¿vale? Esto hay que mirarlo, porque esto, vamos. Te digo, año 1976, es decir, 46 años nos contemplan. Y es una película que habla de temas que hoy en día son, pueden ser, no realidad, ¿vale? O sea, es una película totalmente visionaria. Sobre, me gusta más la 2 que la 1. La 2 tiene más enjundia. Y lo que está hablando ahora esta película es que te abre los ojos un montón. Pero un montón. Y bueno, estas son las, las últimas novedades que tenemos. Ah, bueno, mira, este no lo había puesto yo en, en, en la miniatura. O oh, sí, no, no lo he puesto. Lo clava, ¿eh? Lo clava. Los que hayáis visto la serie sabéis que, que, que lo clava. Los ojos, ya sé que los ojos, hay algo en los ojos que no. Pero, pero. A mí, sinceramente, me parece apabullante. Pues vamos a hacer cosas, vamos a dejarnos arrastrar otro poco, pero ojo, controladamente, porque esta vez el tiempo no tenemos mucho, que luego hay que dividir el vídeo en dos partes y no me interesa, ¿vale? Entonces vamos al lío ya. Y vamos a hacer algo totalmente distinto. ¿eh? Vamos a tirar por stable diffusion la beta, y que la beta nos vale perfectamente. Y vamos a hacer algo mmm, distinto. Claro, yo tenía la idea, y yo creo que ya no vamos a poder hacerlo hoy, lo haremos otro día porque ya nos hemos alargado bastante. Tengo la idea y esto es mi interés de que las IA sepan quién es este señor. Es que me, me he puesto cabezón, incluso. Debo Miles. Y es que no hay manera, ¿eh? no hay manera. Sobre todo los actores antiguos, no hay manera. Y también tengo otro objetivo, ojo. Michael Knight, tío que no lo que no hace nada bien. ¿eh? A ver si es posible. Vamos a hacer, mira, vamos a que tengo unas fotos aquí. Vamos a cascarnos retratos de Michael Knight. Y esto es básicamente lo que vamos a hacer hoy. No vamos a hacer otra cosa. ¿eh? Será mi objetivo, ¿vale? Bueno, esto es todo mi, mi reservorio de, 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 de imágenes. Vamos a ir aquí. Michael Knight 1, Michael Knight 2. Vamos a guardarlo todo aquí. Y vamos a poner... A ver, yo ya sé que esto lo explica mucho mejor los CSV y hay una manera de hacerlo, ¿vale? Pero yo lo, lo voy a hacer eh, sin tener en cuenta. Eh, bueno, pues eh, sin entrenar el modelo. El modelo lo voy a entrenar a base de fotos. ¿Se podrá hacer? No lo sé, lo vamos a intentar. Es que ahora mismo Michael Knight lo hace fatal. ¿Por qué? Pues no lo sé. Hay ciertos personajes que los clava. Tom Cruise lo clava. Otro personaje que lo clava. Eh, es este. Joder. Roger Moore lo clava. Vale, es curioso porque también es un actor antiguo, pero lo clava. Y hay otros personajes que no puede con ellos O sea, otros actores que no puede con ellos No sabemos por qué Entonces mi objetivo ahora mismo es Bueno, a este no se le puede meter nada porque esto no tiene interfaz Entonces vamos a ir al mid journey Vamos a ir a añadir imágenes Y vamos a ir entrenándole A mi manera, ¿vale? A mi manera Uno Vete cargándola A ver, ya sé que los, los entrenamientos no se hacen así Ya lo sé ya lo sé. Pero yo lo voy a hacer a mi manera. Pocos chicheras Claro, es que si no, necesitas. Qué, qué, ¿Qué tipo de tarjetas gráficas necesitabas para hacer un modelo de entrenamiento de. de, de como decía, como hace en su último vídeo 2CSV? Una 3090 o no sé qué, qué, qué gráfica necesitas. Es una barbaridad, eh. Una barbaridad. O sea, gráficas ahora mismo que están fuera de. De, 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 de toda medida. Decepcionado con el humano, como yo Vamos a ver, está fuera de toda medida Dot CSV Este canal ahora mismo es que es para seguirlo Y aquí, este vídeo hay que verlo, de verdad Eso Es un directo, lo he visto yo esta tarde Y he entrenado Stable Diffusion con su cara Puede crear con lo que quiera eh, Hay un notebook, hay una opción que tienes Pues como yo tengo aquí el de Stable Diffusion eh, Lo tengo aquí Vas a flipar tengo aquí el notebook, este, el collaboratory. Y esto, claro, es, un, es uno sin filtros que me he ejercido yo. Pues vete a saber de, qué, de cómo, pues porque he estado mirando. Mira, mira, mira lo que hace ahora. Una calle. Es que hay muchísimas novedades ahora con el modelo este de stable Diffusion, ¿eh? Hay muchísimas novedades. Entonces, ¿qué pasa? Que este es NFS, N, S, F, v, doble. ¿Y esto qué significa? Pues que todo no tiene filtro. Es decir, que puedo poner. A ver. Cosas de violencia no me apetece porque no digo no, no, de gore, no me va. Pero cosas igual un poco subidas de tono, pues igual sí que me interesan. Pues las puede hacer. ¿Vale? Pero vamos, ahora mismo Vamos a hacer algo. Venga, vamos a hacer una por aquí. Algo un poco. Digamos. Bordeando la legalidad, podríamos decir, ¿vale? Y, y luego vamos a ver si cargamos aquí a Michael Knight también. Y eso va, va a ser básicamente lo que hagamos. Aquí la clave. Para mí ha sido siempre esto. A sensual Girl. Vamos a poner... Esto, esto va como un tiro, ¿vale? Mi, con mi experiencia, ¿eh? Essensual Elf. Sorceress... Mm. Eh. Fighting... El demon, por ejemplo. Una hechicera élfica sensual luchando contra un demonio. Por supuesto... Hyper detail. Esto vamos. Sí o sí. Fotorealista. 8K. Y cinemática. Y en 200 pasos. Vale. Perfecto. Y luego también. Claro. Hay otras opciones. ¿eh? Porque hay, ahora hay otros otras cosas que se pueden hacer. con el clip guided. Esto tengo que experimentarlo todavía. ¿eh? Pero ahora es que, es que no tengo tiempo para todo lo que tengo que hacer. Eh, luego el inpainting. Que significa. Pues eso. Que pones un oso panda. Y le pones con la cabeza de un tigre. Por ejemplo. ¿Vale? Eso es el inpainting, así hablando mal y pronto. Bueno, pues, iteraciones 4. Vamos, pues, ponme 4. Venga, perfecto. Hazmelo. Y lo vamos a dejar así, corriendo por aquí. Ya sé que necesita mucha RAM. Pero eh, yo creo que este, estamos en la nube. Este está haciendo uso de, una, de un Tesla. Y que es, no es un coche Tesla, ¿vale? Se trata de un Nvidia Tesla, ¿vale? Para que la gente no sabe. ¿Y qué tenía este hombre, el, este, el CSV? 2 eh, CSV, bueno, el de Tesla está bien, pero luego también este hombre tenía una 900, ¿puede ser? A900. Es o 9000, mejor dicho. Esto es una GPU de no menes, ¿no? GPU. Igual, espérate que me he pasado. ¿Qué es lo que ha dicho que tenía? Que me lo diga él. A ver. Vamos a usar la transcripción, a ver si. Yo no soy muy de usar transcripciones. Bueno, pues no se puede, vale. No se puede aquí. El chat no. Eh, nada, bueno. Pues, eh, tenía... Me ha dicho, lo que dijo es que tenía una A900, creo. Esto eran 48 gigas, si no recuerdo mal. Eh, 48 GB, 48 GB usar Google Colab. ¿Podremos utilizar esto de entrenar a este sistema con Google Colab? Lo veremos luego. Eh, y uno de los consejos que os di fue que bueno, si tenéis el hardware suficiente A yo no ejemplo, lo tengo, estoy trabajando desde el, desde el ordenador nuevo, así que si falla algo, perdonadme, es un streaming es el primer streaming que hago con este ordenador nuevo un ordenador que tiene, no, no una, sino dos tarjetas A6000 A6000, eh, vale, perdón total... vale, A6000, vale, poca broma no, no sabía ni que existía este concepto eh, me imagino que es para diseño gráfico, potente, potente computación visual, vale esto vamos, ahora de precios es que ni hablamos Si una 2080 ya me puede comprar Pues imagínate, esto ¿Vale? A ver el datasheet que tiene Y nunca mejor dicho Vaya fucking shit Vaya fucking shit Conecta dos RTX a 6000 112 gigas de bandwidth 48 gigas de memoria gráfica. ¿Cuántos tiene la 1600 de Cucutrona que tengo yo? ¿Mm? Pues compara. Compara. Asombradores de Turing ya tiene. Oh, qué bien. Eh, versus. Esto, esto, esto es para esto es para la chanza, ¿vale? A6.000 Esto es para la chanza Pues mira, solo gana, gana en precio 11.366 euros dólares Poca broma, eh Poca broma Performance Rating 112 Versus 25, ¿vale? Tela. Bueno, es, no, no es mucho más reciente ¿eh? 2020 Precio de lanzamiento, todo eso, muy bien Curioso, ¿vale? Este es un fenómeno propio de las gráficas de ahora Se lanzó con un precio 4.000 y el precio de ahora es 11.000, ¿vale? Se lanzó la, la 1660 Con el precio de 219 Y la, el precio de ahora es Superior no baja su precio al pasar el tiempo, como antaño. Ahora suben de precio las gráficas. Cuanto más tiempo pasen en el mercado, más suben de precio. Sospechosísimo, Sorpe ¿no? Sorprendentísimo, ¿no? Vamos, a mí me sorprende un montón. Bueno, la mía tampoco está mala, pero vamos, que... <laughs> 6 gigas, imagínate, y me parece la leche. 48. Tela, ¿vale? Yo solo lo explico conectar con google drive telita, señores, telita pues nada, aquí está haciendo su magia y estará sacando en breve cositas y vamos a meter aquí, vamos a ir metiendo a michael knight hemos metido dos fotos, vamos a meter unas pocas más bueno, es que no, que no conozcas a michael knight, hijo mío es que es para matarte ¿eh? entonces por eso yo te estoy cargando aquí unos fotitos es lo que se puede hacer vamos a ver este es michael knight vale cada una de ellas tiene una eh, un código vale vamos a ver cómo era esto editar mensaje no aquí a ver si mal no recuerdo cómo se hacía esto mm, no Leche. Copiar el enlace, coño. No sé si un perro te muerde, vale. Eh, espera, espera, espera. David Hasselhoff, otra vez que me acuerde. Yo creo que está bien así. es Michael Knight. Esto lo copio. Esto es, vamos, es un aprendizaje mucho ¿eh? que, a ver lo que hace. Vale. ¿Y es con esto qué estás haciendo? Pues el tonto, yo creo, mayormente. Porque eso aquí no has puesto imagen ni nada. O sea que me no lo cancelas. Por favor, gracias. Cancel job. Inválido operation, Bueno, pues déjalo tal y como está. Vale, lo que quiero es imagi imagina. Y me haces el copia-pega este. Primero, copia-pega. Primero aquí. Esto es una cosa que se me ha ocurrido a mí, ¿eh? Que igual es una cosa que no sirve para nada. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. No se puede. Invalid Link. Vale. ¿Cómo era esto? Ah, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo, creo que sí. A ver, no, 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 en Velo, no. No, no, no. no. Pues me estoy liando, eh, perdón, pero creo que me estoy liando un poco. Esto lo hice algo similar, no exactamente igual. Mmm. Esto no se puede eliminar. Sí. Vale, vamos a ver. ¿Cómo era esto? Así. Así. ¿Pero por qué inválido? Image type. Vale. Vale, vale, vale. Creo que ya sé por dónde vamos. Bien. A ver, querías el SID, ¿no? El SID. ¿A dónde me lo estoy mandando? ¿Lo he mandado a algún sitio o no me lo he mandado a ningún lado? Joder. Es que eso, eso me pasa pues porque se me ha olvidado. Se me ha olvidado cómo era esto. Envelope. Se me ha olvidado que soy un desastre, ya lo sé. No, este, este no es. Esto es el, la, 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 la info de la... De la, de la joder. De la imagen. La info de la imagen. No, creo que aquí no es. Creo que esto no es. Creo que esto no es. A ver, bueno, vamos a ver. Eh, conseguir, bueno, get the seed of... Eh, Midjourney. Esto, por supuesto, en español nada, ¿vale? Eh, Midjourney image. Vale, esto es. Vale, vamos a ver. Esto es. Vamos al lío, ¿no? Es envelope. Ya sabía yo que era el envelope. Envelope y qué más. ¿Y de dónde me lo manda? Claro, pero ¿por qué no me lo manda a ningún sitio? You want this will tell the bot to send you a direct message and the seed number will be included in that message But what about a picture from a long time ago one that you would never be able to find in the discord chat Well, if you go to the mid journey website and find it there you can click on the picture and then click call eh, no sé. Vale vale copy job, job ID. ID. Vale. Back in the vale and use the backslash show command copy the job ID into the chat and then hit enter and it will load the picture into your chat now you can react with the envelope emoji like earlier and find your seed hope that helps take vale ya lo pillo entonces claro pero para eso tienes que tener una imagen generada antes pero la idea es cómo generar eh, add images To journey, y luego que genere texto basándose en esas imágenes. Esto es. Journey. I want Hold. Well. Ahí ya veo. So click on that. Opening them. Sending them up. Again. The internet is really slow here in the studio. They've uploaded. I find an image that I want to use, or more than one images. So I've got this lovely image that I painted earlier, and a picture from the truckers. The no verdad, pero vaya copreadad de imágenes, tío. tío tienes el millón que te puede like una maravilla, y ya haces eso. So this is going to take a little bit of a while, en fin, but once it's up, vi. to be able to import in DX the... one images. So I've got now. If I click on one of them, because it says open original at the bottom. Sí, yeah, hasta llegamos. I click on that. Now I've ah, vale and I can imagine with that URL and it's going to do things with it. And I'll get onto that because it may not do what you expect. But first, I'm going to show you a couple of other things that will probably help you and then I'll get onto the exploit. Wait, which which as a result? I'm going to open the original, grab the URL, go back to Discord. Oh, right it, right I'm it, right it, right. going to say, imagine that Vale, vale. I'm gonna put the seed vale, sigo en el seed y todo lo que quieras. Vale. Ya, ya lo pillo. Ya lo pillo, ya lo pillo. Tan sencillo como esto. Claro, si es que estaba bien. Y vamos íbamos bien. Por aquí vamos bien. Esto lo quitamos. Bien. Vale. Vale. Entonces, imagine. ta tacata Vale, y vamos viendo en encaminados, ¿vale? Aquí estamos generando, y por supuesto, vamos a generar. Mmm, bueno, lo que vamos a hacer es asociarle el texto con la imagen. Y todavía parece que no le conoce muy bien. Pero ya no te preocupes, ya le irá conociendo. Lo del envelope no era. Me había equivocado. Vale, no, no, era aquí. Está más fácil todavía. Perfecto. Pues ahora te voy a generar otra. Vas a flipar. Y te voy a poner quién es este señor, ¿vale? Para que lo sepas. Mm, no se parece. De momento no se parece, mira. Pero no te preocupes que ya se parecerá. Yo tengo fe. Kit, te necesito. Y aquí y más que nada. Y aquí más que nada. Vale, te voy a dar un poco el, el, el rollo con esto. Entonces, tacatá. Taca. Y David. Hasselhoff is Michael Knight. Ahí me está generando más. Y ya tengo... La tercera, pues vamos a con la cuarta. La idea es aso asociar las imágenes que estoy cargando con, una, con un texto. Es exactamente lo mismo que estoy haciendo. Es exactamente eso lo, lo que estoy haciendo. Yo solo lo explico. sigue generándole cositas no se parece, pues en ninguna se parece, ya lo sé ¿le está costando? sí pero ya luego seguirá poco a poco él tiene una especie de imagen mmm, pregenerada bueno, ojo que antes era distinta, ¿vale? porque aquí, aquí Michael Nayle está costando un montón porque yo en otras generaciones que he hecho ya con este personaje, me ha salido otra, otra gente y sobre todo tira por el, por el David Hasselhoff actual. Es una tendencia, ¿vale? Tira siempre por los actores en su, en su formato actual. Entonces, claro, la idea es, oye, ojo, que este actor. Te, te, es que el tiempo, el sentido del tiempo les cuesta muchísimo. Entonces dices, ojo, que este actor envejece. Ojo, que este actor antes era joven. Ojo, que este actor. Eh, eh, hacía películas, pero te lo quiero en esta película y no en esta otra. En esta serie, aquí, pero en esta, en esta eh, aquí no. Y hay que ir discriminando. Para ello, hay que ir cargándole con imágenes. Y bueno, desde luego, si lo haces desde, desde luego desde el modelo, como te dice CSV DOT, por supuesto que sí. Pero claro, ¿quién tiene una, una A6000? ¿Vale? Pues ahora mismo complicado. Entonces, ahora vamos a hacer un Image Prompt. David Hasselhoff is Michael Knight. Test P, que indica fotorrealismo. Y lo que salga, que estos están bien, sí. Que tienen detallitos que les hace, hace suponer que se parecen ligeramente, sí, pero no es él. Tom Cruise lo clava, claro que lo. No, Tom Cruise lo clava. Yo no sé, no sé por qué Tom Cruise. Es que, ¿será que hay ciertos actores que tienen, digamos, más algún tipo de cláusulas que impiden, que le protegen más a sus derechos de imagen y otros que no? No lo sé. ¿Será que hay actores más públicos que otros, más famosos que otros, o simplemente actores que le caen más bien al al, al modelo? Porque podría ser también, perfectamente. ¿Quién sabe? Son los misterios del Mid Journey, hombre. Cosa que me congratula es que por fin que Jiménez está cayendo en el mundillo de, de los modelos de generación de texto a imagen. ¿eh? Ojo, yo lo esperaba, yo lo esperaba, le ha costado, pero por fin lo tiene. Con este proyecto, que ojalá esté muy bien. Goya. Pues me parece cojonudo. No te voy a decir otra cosa. Ya era hora. Pues ya sabía que Iker Jiménez que es una persona. Pues quedó, es otro que me afuera del tiesto, que es una persona inquieta, que es una persona eh, emprendedora, que es una persona mm, genial, creativa, pues ya sabes que la IA era cuestión de tiempo que se encontrase, que se topase con la IA de, 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 de frente. Y esto, esto, esto hay que esperar a ver lo que hace. Hay que esperar. A ver qué con qué nos sorprende. Pero, sí, sí, interesantísimo. Y no veis, ya va perfeccionando qué lo conseguiré pues yo creo que me va a costar porque está tirando otra vez por la vejez y no es no le cuesta le cuesta le cuesta bastante sin embargo yo, yo ya sé que tiro por Tom Cruise así sin más dices pero es que esto es muy soso no pues claro, vamos a mejorar vamos a ir a la imaginación a incentivar la imaginación a promover la creatividad y la originalidad Tom Cruise ahora mismo is making eh, mmm, tortilla de patatas en The Kitchen, Fíjate ya está. A ver lo que sale. Este, pues no es Michael Knight. No, ya, ya sé que esta, esta cosa que yo he hecho, pues bueno, no es la mejor manera, pero quizás eh, no es. Pero ahora ha generado, él ha generado un personaje que él entiende que este es Michael Knight, y como ves. Parece que en todas las creaciones que él tiene es muy similar, ¿vale? Digamos que es lo que más se puede parecer ahora mismo a Michael Knight. ¿De acuerdo? No es él, ya lo sé. Tiene pelo rizado, tiene quizás... Si sonriese, claro que habrá, habrá que verlo porque de momento no sonríe este ni para atrás. Si sonriese igual se parecería a Ceder y algo. Vamos a intentarlo. Mientras tanto aquí tenemos a Tom Cruise haciendo la tortilla. ¿eh? Aquí está haciendo la tortilla... Y... y bastante bien, además. No lo esperaba que me fuese a salir, ¿vale? Pero yo creo que estamos en el 45% y esto tiene muy buena pinta, ¿vale? Esto tiene muy, buena, tiene muy buena pinta. Es que Tom Cruise lo clava, es uno de mis modelos favoritos. Yo empecé con Boris Johnson, que me encantaba porque hacía todo tipo de cosas con él. El... Pero ahora Tom Cruise es que es la leche. Y hay otros por ahí que puede usar y es la... una maravilla. Mira, ya está aquí, está pelando patatas, ¿eh? Él ya sabe que patatas en inglés ¿eh? es potatoes. Entonces él lo ha clavado. Él ya sabe que hay que pelar patatas, lo que pasa es que igual no sabe cómo hacer la tortilla. Pero bueno, él ya te ha hecho, él ha cumplido. ¿Vale? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Aquí te cojo, te cojo unas patatas en mi cocina, que claro, de super, de super lujo, y aquí te pelo las patatas. Y ella está haciéndolo y clavándolo. ¿Vale? Y luego vamos a tirar por este personaje, le vamos a hacer que riga. ¿Vale? Hoy vamos a tirar por las emociones, por ejemplo, porque es un tema que lo tengo poco tratado. Vamos a ver, aquí lo tienes, clavado. Y además, el tío descojonado, ¿eh? Descojonándose, una, una risotada. Y lo está pasando un poco mal. No sabemos qué está haciendo exactamente. Las patatas las está partiendo en cubos, no sé cómo, con qué instrumental. Porque cuchillos, como no puede poner. ¿eh? Porque todo tipo de armas, ya sabemos que en, el, en este modelo no hay manera de que use armas, ni un simple cuchillo, ¿vale? ¿Qué le vas a hacer si lo han entrenado así el pobre hombre? Pues ya ves, eso sí, el horno, todo es perfecto, la, el paño, la botellita de sherry o lo que sea, eh, todo está perfecto. Eh, un perejil que nos falte, limones que raro que nos no ha puesto, exquisito, o sea, me encanta. Por supuesto, ampliar y escalar eh, a, a resolución mayor. Vale, bueno, vamos ahora con David Hasselhoff. Eh, hemos dicho que Imagine. David Hasselhoff Is Michael Knight, pero ojo, lo que tenemos sonriente. Te lo puedo poner en español ya, pero no lo voy a hacer en español. Laughing, porque otra cosa no, pero Michael Knight, David Hasselhoff, una risión, eh. Esta no. Pero el resto, reviso todas varias. Por cierto, esta está tan repetida. Entonces, ¿qué coño he hecho yo? Había una cuarta, ¿no? Ah, ¿qué es esta? esta ya la había puesto también, ¿no? Vamos a cargar a esta, que por, por si no fuese poco, ¿vale? Mira, este es el David Hasselhoff de ahora. Yo creo que este le ha vuelto a envejecer algo, ya verás. Por si no fuese bastante, te voy a poner aquí este último que este no lo hemos visto. Cárgame eso Y ahora imagine. Takata. Ta, David Hasselhoff. Is Michael Knight. Mejor que no haya ningún tipo de falta de ortografía porque si no, pues puede generar otra cosa y puede haber confusiones. Vale, pues vamos a ver cómo va generando aquí las cosas. Bueno, esto es like total. Esto por supuesto me lo quedo yo ahora mismo eh, para la región y para disfrutar. Y aquí el resto. Ojo que mientras tanto estamos generando aquí Stable Diffusion, ¿eh? Y aquí por supuesto hay que recompensar ¿eh? Recompensar los, 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 las, buenas traba, las buenas tareas eh, oye Que no cuesta nada Aquí está, 18% Mira este Exactamente no es David Hasselhoff Pero Este es otro modelo que es muy recurrente Cuando tú pones David Hasselhoff ¿Vale? No cuando pones Michael Knight Cuando pones David Hasselhoff a secas A secas te sale esto ¿Por qué? Pues porque el hombre ahora Pues, a ver que no se parece, ya lo sé, pero tiene algo parecido Parecido a razonable, razonable Tiene A David Hasselhoff de ahora ¿Vale? hombre es razonable, razonable En fin, es lo que te digo Razonable en GEM No, aquí, aquí. Hmm, Bueno, es lo que él considera, ¿vale? Que es David Hasselhoff ahora Es, como el, es, es su imagen de David Hasselhoff Él tiene modelos bueno, Ya sé, cuánto Gurus lo clava pero hay otros que tienen modelos. No es, y como puedes ver, míralo. Este es un modelo de, de, de Michael Knight. Con este escudito, no sabes lo que significa. Voy a hacer una, una ampliación de cada uno porque me ha encantado. Que no, que no es David Hasselhoff, ya lo sé. Pero mola. Y este también. Yo ya he hecho lo posible para entrenarle, vale, pero ya sé que habría que hacerlo de la manera normal y lógica, vale, con eh, metiéndole básicamente al, al collab, al notebook, eh, metiéndole pues eso. Eh, por cierto, aquí tenemos cositas, eh, metiéndole los fotos, con cuatro fotos le vale, cuatro fotos. Eh, lo, por lo que decía, dos do CSV. Le metes cuatro fotos con el sistema, claro, de entrenamiento que tiene el, el modelo, ¿vale? Le metes cuatro fotos y le metes como referencia las personas, ¿vale? Es decir, pones un, un banco de imágenes de personas generalista. Pones tus cuatro fotos, las que quieras, de las personas que quieras que, que quieras que clave. Y luego ya es cuestión de generar y te va a salir siempre con ese rostro, con esa apariencia clavado, ¿vale? Porque él va a discriminar el resto de personas. Lo que pasa que a veces va a tender a hibridaje cuidado. Y va, igual se va a confundir entre un determinado grupo de personas y se le pone con tu cara, por ejemplo, o le pone el cuerpo tuyo o, o lo mezcla. Entonces, es lo que tiene, ¿vale? Que es, es complicado, ¿vale? Es una cosa que no es para nada sencilla. Esto no es ponerse ya a generar eh, arte y ya está. Esto tiene su técnica y su ciencia, como todo. Como todo. No es, igual dices, no, no es, no es Michael Knight, pero se parece. Pues a mí ya me vale. Y además está bonito. Está muy chulo. Este no es perfecto ejemplo de fotorrealismo ni, ni, ni de coña, ¿vale? O sea, hay mejores, pero eso ya, ya lo sabemos perfectamente. Vale, mientras tanto ¿Qué está haciendo el Stable Diffusion aquí? Pues maravillas Igual la cara no está perfecta, ya lo sé El Stable Diffusion me falta mucho por aprender, ¿vale? ¿Pero es una, zor ¿es una hechicera? ¿Es una Sorceress? Sí ¿Está luchando todo contra un demonio? Al demonio no se le ve Pero me vale Me vale Hombre, sensual poco. Aquí está un poco deforme, un poco rara. Pero bueno, qué demonios. No, esto no, vamos a ver. El Stable Diffusion puede hacer cosas mejores. Esto es porque lo he hecho así a la, al tun-tun. Puede hacer muchas cosas mejores. Tal, por ejemplo, a mí no me valdría. Pero bueno. Esto, claro, es la versión en SFW, ¿vale? Hay una versión más sencilla. Que es la de 2 CSV. Doble, o sea, joder, la de dos csv que ha dicho hoy, ha, ha mostrado hoy que hay una versión Un total una interfaz muy. A ver, esto era... muy amigable. NMKD Stable Diffusion. Vamos a probar. NMKD Stable Diffusion. NMKD Stable Diffusion Wii. Aquí está. Y versión 1.4 Download. Name your own price. Hombre, por gratis mejor. No, gracias. Que yo ya estoy bastante... Estoy gastando, gastando bastante dinero con estos modelos. Ojo, ojo, que es un giga, ¿eh? Ojo, que es un giga. ¿Me petará el ordenador o tú qué crees? Pues veremos, lo vamos a, estamos a punto de comprobarlo. Son casi las 12, ¿eh? Vamos a ver. Ya habéis visto que aquí mmm, nos ha fracasado un poco, ¿vale? Hace cosas muy buenas, pero yo sinceramente me gusta más el modelo, fíjate, y eso que es una demo, ¿eh? Me gusta más este. En mucho menos tiempo hace cosas mucho más redondas, ¿vale? Que la versión, pero claro, la otra es su versión que te puede poner cualquier cosa, ¿eh? Es decir, sin filtros. Entonces aquí tenemos, pues bueno, de todo, desde cómic. ¿Eh? Como el otro día empecé a hacer unas, unas imágenes de, de Namor. Y tenemos de todo. Ed Harris. Eh, selfies, muchos selfies, por supuesto. Y que Jiménez no, no lo pilla. Aquí los españoles es lo más normal, ¿vale? Y bueno, pues personajes de Westworld. Macarena Gómez, actriz española, no la pilla. Se la vi. Esto es lo que hay experiencias con Tom Cruise, por supuesto. Y experiencias con George Peppard, que ese, ese no es George Peppard, pero es digamos el personaje que el modelo entiende que podría ser George Peppard. Es él tiene una serie de personajes en su mente y esto cuando tú pones George Peppard te lo pone, ¿vale? Y aquí ya hemos generado bastantes y todos son muy similares. Esa es la imagen que yo tiene en su cerebro de George Peppard. Es así Aquí hemos cargado un montón ¿eh? Vamos a poner otra de ellos Pero esta vez Vamos a hacer una cosa distinta Yo ya sé que cuando ponga George Pepper va a salir ese señor Eh... Como siempre sale en blanco y negro, le voy a poner que sea en color. Y luego lo demás, pues lo típico. No tarda nada, ni un minuto. Esto es una maravilla. George Pepper multiplicado por, por mil. Esto es una especie de seed que hago. Y cada uno, claro, cada un numerito de estos me genera un George Pepper mmm, igual. Pero en una postura distinta, con un gesto distinto. Experimentando, básicamente estoy experimentando. Y ahí lo tenemos, colorizado. <laughs> y aquí lo clava, ¿eh? se parece más al actor. Aquí lo clava. Le podemos poner millones de, 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 post de posturas, de posiciones. Bueno. Ya tenemos el Wii. Ahora lo que tenemos que hacer es abrirlo, extraerlo. Y por cierto, estas imágenes fuera ya, que no nos sirve. A ver. Vale, esto está, esto está. Lo extraemos. Esto va a tardar tiempo, me temo. Vale, entonces pasos: extraer el programa, ejecutarlo y siguiendo las instrucciones. Bueno, pues no parece muy complicado. Mientras tanto, vamos a poner aquí Just Pepper, por ejemplo: eh, Eating an ice cream colored con colores. Me gusta porque es el modelo que es más rápido, sin duda, sin duda. Y ahí lo tienes, y ahí lo tienes. Con el reloj que no le he pedido, pero bueno, y con esto con un cojín no se sé sabe qué es. El helado le está costando, ¿eh? no sé, no sé exactamente qué coño es, es lo que está haciendo, pero supuestamente es un helado, vale. Bueno, si le digo comiéndose un corte. ¿Qué pasará? Comiéndose un corte tal cual. Ahora sí que se, se va a confundir, ¿vale? Yo lo entiendo. Lo del lado parecía más fácil. Y entiendo que ahora se, se ponga un poquito complicada la cosa, ¿vale? Pero es, lo cierto es que parece que el modelo se está pareciendo cada vez más al George Pepper original, ¿vale? Este es el nuestro, el típico de, de, de eh, Anibal Smith, pero no, este es el clásico, el, con, el que conocía a las abuelas. Este es el clásico. ¿Se parece? Pues coméntalo, ¿qué, qué opinas? Eso sí, el tupelo ha clavado, ¿vale? El tupelo ha clavado. Pero vamos, yo creo que está la clava ¿eh? en cuanto a fidelidad con el modelo original. La clava ¿eh? en los de blanco y negro, pues la verdad es que mm, están como en otro, en otro mundo, no se parece en nada. Porque pone pelo blanco cuando aquí todavía no tenía el pelo blanco, no sé, está como en otro mundo. Es, es decir, se ha creado su modelo de lo que es Josh Prepare, pero ahora le he puesto con color y parece que está más adecuado al modelo original. Curioso, pues entonces vamos a aprovechar eso y vamos a tirar por ahí comiéndose un. ¿Qué coño? No, vamos a poner un corte, vamos a poner comiéndose un. un puño, un puñetazo de Mr. T. Vamos a ver cómo lo interpreta, por favor. Yo creo que lo del modelo este del Wii este nuevo. Yo creo que va a ser para otro día, ¿vale? Porque está tardando bastante. Por lo que veo. Es que es un Giga y 69. Bueno, ahí está. Vale, lo que ha hecho es hibridármelo, ¿vale? ¿No ves? Y, y no se sabe exactamente lo que está haciendo. Hostia. ¡Hostia! Esto es el perfecto híbrido, ¿vale? O espérate, espérate. Es que si lo haces aposta no te sale, ¿vale? Es decir... Vamos a ver, espérate. Josh Pepper, Mr. T Fénix y, Mur y Murdoch Perdón y Murdock Unidos, pero bueno, eso ya lo va a unir él, no te preocupes. A ver si se casca otra, otra hibridaje. Porque esto es Mr. T, eh. De, de, de nariz para abajo, qué coño. De, de ojos para abajo es Mr. T. Lo, de, lo único que tiene de es el pelo. Esto para pa adentro que va. Esto para adentro que va. En Stable Diffusion beta. La beta, ya te digo, a mí me gusta más que el alfa. Mira, mira, mira. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Fénix y Murdoch. Este, este ahora mismo no sabemos quién es. Mr. Test lo ha clavado. Bueno, a ver, clavado, clavado. En fin. <laughs> Vamos a ver. And vamos a ponerlo todo en inglés porque si no se va a liar, ¿vale? Vamos a ponerlo incluso con los actores originales. Eh, a Tim Cast Vamos a ver, Dirk Benedict, Hostia. Dirk Schultz, grande. Pues al lío, pues al lío, Dirk Benedict. Espera que esto no era así. Es con la C. Dict. Y... Du este me lo sé de memoria. Duig. Schultz. Schultz. Creo que es así, ¿eh? Mmm. Vale, colorizado no. No me hace falta. Y... Eh, vamos a poner... A team. A ver lo que pilla. Y si me saca la furgoneta, pues le doy un, un besito. Ojo, ojo, ojo. Ojo que casi lo clava, ¿eh? Lo que he visto ahí me ha gustado un montón. Esto fuera, vamos a poner aquí una combinación ahí, tal cual. Lo que he visto me ha molado un montón. Bueno, ¿en qué momento él entiende que Aníbal Smith tiene que tener un medallón así a lo hippie, ¿vale? Luego, supuestamente, Mr. T es este. Lo que hay aquí detrás, Dios. Que Dios quiera que, que alguna vez lo sepamos, ¿vale? Que Dios nos lo explique. Murdock. Este es, Luis, este, este es Murdoch y este es Fénix. Creo que van por ahí los tiros, pero esto, esto, esto es muy grande. Esto es muy grande. Nos repetimos, por favor. Lo primero que he pensado, digo, lo ha clavado. Pero luego ya me estás viendo con detallitos que no te encajan muy bien. ¿Vale? Las botas. Los americanos típicas de la época sí que lo pilla, pero 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 no del todo no del todo Y este Tejo este su gemelo Bueno, este es el mundo de, de, de Del Stable Diffusion, ¿vale? Vamos a quitarlo de la team que es si igual se lía Murdoch. Mister T. Is... ¿Quién es Mister T? Ve a Barracus. Perfecto. Curioso, porque en el caso de Mr. T es el único personaje en el que se confunde actor y personaje, ¿vale? No se sabe quién es quién, yo nunca lo supe. Digo, ¿es Mr. T? ¿Era el, era el actor? ¿Era el, prota, el personaje? ¿Quién sería? Bueno, pues aquí. Sí, pero no. Sí, pero no. Mira, dices, de cuello para abajo. Puede dar el pego, hombre, pero parece que las ropas son de aquella época Pero no ¿Vale? Bueno, aquí ya hemos terminado por lo que veo Por cierto Lo que tengo aquí en el papel tapiz No es mío, ¿vale? Eh, es un prompt O sea, es un, una generación de otro, otro Otra persona, ¿vale? Pero es una maravilla Es una maravilla Qué pena que me perdí En el... En el, mar, en el marasmo de, 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 de la cantidad de imágenes del de foros, del Discord, me perdí, no, no pude saber quién lo hizo y lo que no pude saber es... Pues la, no tuve la posibilidad de poder replicarlo, ¿vale? Porque para hacer variantes y tal y cual. Bueno, a ver si esto lo podemos hacer, stable diffusion, si lo cargas, si revienta, bueno, si revienta en directo ya sabéis a qué, a qué ha sido debido, está muy claro. De todas formas, vamos a terminar el directo con alguna cosilla de mid-journey y poco más. Vamos a hacer el mismo, lo mismo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Lo vamos a poner en el mid-journey, a ver si lo pilla. Ah, mira, pues aquí está, ¿eh? No complete installation was found. El GUI fue así abierto. Abierto. Ahora abrirá el, el, el instalador. Vale, instala. Tal cual, ¿no? Eh, model file. Conda Python. Y los upscalers Pues voy a poner todo de sí. Pues no se puede. En fin, tú instala lo que puedas, chico. Lo que te dejen por, su, por, por cierto, esta versión me imagino que no tendrá, que tendrá censura, ¿vale? No como la otra que, te, que no tiene. <laughs> vale, pues aquí ya está generando algo. 55% ya pilla el modelo, ¿vale? El modelo de, Ana, de Aníbal Smith que tiene él. Ya tira por ahí. A los otros les ha ignorado totalmente. Él sabe que tiene el modelo de... De Aníbal Smith. Eso es que tiene el modelo del negrón de Mr. T y el resto. Pues tampoco importa. Vamos a ver, esto está instalando. Ah, mira ha detectado una GPU capacitada para CUDA. Vale. Me alegro. Cuatro. Cuatro gigas de... tiene el modelo. Pues venga, izálamelo todo. Mientras tanto ya tenemos aquí la imagen. Y Dios mío, ¿quién sabe qué coño es esto? Que si... Sí. ¿Quién sabe qué coño es esto? ¿Quién sabe, Ende? ¿Quién sabe, Ende? Pues esto es muy complejo. Para que yo lo pueda entender. Un Mr. T con una máscara de luchador mexicano. En fin. Pero el estilo sí que lo pilla, ¿vale? El estilo de la época. Y ahora hay una, un personaje mítico, mítico, mítico. Que es una pena que no lo detecte. Que es Diana. Diana eh, eh, In V TV Series from the 80s. Ya sé que no lo va, no, no va a pillar Sería un milagro, ¿vale? Sería un milagro Y luego por último vamos a terminar con un prompt Distinto Y yo creo que con esto vamos que Chutamos, que son las 12 en punto ya Yo creo que ya ha terminado, ¿no? ¿O qué? Ah, vale, mira, sigue sí Me instalan los upscalers ya, ¿eh? Por lo que veo Vamos a dejarle que haga sus cosas Diana no la pilla No es Lady Di, ¿vale? Igual Lady Di tampoco la pilla No tiene ni idea Recordemos ¿Quién es Diana? Pues Diana Solo hay una Imagen paradigmática, ¿vale? ¿Quién no la tenía en su carpeta? De... De la, de la super pop en la super pop venía, ¿vale? Me acuerdo. Yo no la tenía, pero yo la veía. Porque alguien la tenía gente, bueno, pues eso, de... Mi hermana, creo, no sé. No, 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 mi hermana no era muy de la super pop. Pero de algunas, algunos números sí que pilló. Y aquí venía Donovan, y aquí venía Diana Diana y venía, venía todo el mundo. no van mitiquísimo vamos hostia el donovan ahora no quiero ni ver no lo quiero ni ver yo solo te digo que voy a cargar estas dos imágenes y esto es un servicio público que esto mira Esa, esa parece más bien a la edb eh. perdón que esto antes de nada espérate que me he liado bueno vamos a, vamos a poner otra cosa donovan in v tv series from the 80s No van, solo hay uno. Eh. No me vengas con que la, que la abuela fuma. Esto parece que está ya, ¿no? Lo cierro. Sí, esto está. Pues vamos a. Vamos a joder, ya, que lo tengo, ya que lo tenemos, vamos a usarlo. Vamos a cargar las imágenes que acabamos de de bajarnos. Y a ver qué se puede hacer con esto. Diana is eh, the main character from the TV series. Esto también tiene el test P, el guión-guión test B. Pues vamos a probarlo. Vale. Aparte de eso, ¿alguna cosa más? Creatividad al poder, vamos a poner 12, como ponía aquí el amigo, eh, dot csv, y el resto yo creo que vamos a dejarlo, detalle, hombre, pues detalle, importante, ¿eh? aunque tarde más, cinco imágenes, yo creo que con cuatro vamos que chutamos, y ya está, influencia de la imagen inicial, mucha, y yo creo que sí, ¿eh? y yo creo que sí, a ver lo que surge. A ver lo que surge, yo ya sé que va a tardar, ¿vale? Le he metido ahí creatividad a saco, cuatro imágenes, va a tardar, y luego el nivel de detalle, los steps. Y aparte luego que es pillado una imagen predefinida. Yo ya sé que va a tardar. Y luego sabiendo que tengo cuatro gigas de mierda en mi 1660. ¿Vale? ¿Y este supuestamente es Donovan? Pues mira, curioso. Curiosísimo. Yo no sé quién es, pero Donovan no es. Pero qué mola. Sí, mola muchísimo. Mola muchísimo. Y esta... Diana pues no es. Lady D. Tal vez. Vamos a probar con Lady D. Qué coño. es casi fotorrealista ¿eh? y aquí me ha gustado mucho las dos están muy bien ¿eh? pero bueno vamos a ampliarlas y aquí cómo va el tema es que joder está muy escasito en cuanto a memoria gráfica ¿eh? la 1660 es muy poquita cosa Eh, graphic card eh, muy poquita cosa que no, que no son seis. Que, ¿a ¿Qué tanto has dicho? Cuatro que no, que no son cuatro, que son doce. Jo. no, estas es de seis. Estas es de seis. ¿No, una mierda, pues sí, una mierda que te voy a contar. O sea, viendo unos que son de 48, pues claro, es una mierda ya. bueno. Es lo que hay. Mira, Lady D no lo graba, ¿eh? ¿Y aquí qué? Sigue generando, ¿eh? Espero. Yo creo que lo del test P, el, el stable difusión no, no lo detecta. No images to show. Generando, pero, pero generas o no generas. Cancelado, mira. Lo ha cancelado. Quizás porque te quedas muy corto de memoria. Si aquí no hiciste tanta movida, este mola mucho. Fíjate qué nivel de detalle. Y aquí puede estar toda la noche, con lo cual esto hay que pararlo. ¿eh? Aquí puede estar toda la noche. Esto, esto es malsano. Esto me encanta, pero a la vez tiene su peligro: que tiene una adicción brutal. Brutal. Y aquí, el día que dices, me voy a ir y me voy ya, pues, pues puede pasar tres cuartos de hora y todavía no te has ido. Y este es el peligro que esto tiene. Y el 2 también es escalable, desde luego. No son Donovan ni Diana, ya lo sé. Pero están muy bien. Y aquí necesita todo el poder del mundo y, y se lo pienso dar. Postprocesamiento, Open Dream, Open Installer, Logs y Open Settings. <risa> <risa> Mayfix GTX 16 Series Cards. Veremos, veremos, veremos. también está muy bien pero la cara no la pilla esta me gusta tiene algo en los ojos está algo en su mirada habría que decirte ahora los los el mid jordi por ejemplo mira ahora está haciendo los ojos mejor pero tiene todavía unas pupilas muy muy extrañas mezcladas con los iris es que tira tira al, al, al mundo mentat el ojos de azul, azul de azules Tira mucho al mundo mentat No sé, pero es así ¿No ves? Si no parece que tenga pupilas Son todo iris Luego sacas la b Aposta y no te lo clava tanto Pero esta te se parece mucho más Cosas del Mid Journey Te voy a contar Pues nada, vamos a quitar el TSP Que igual se le lía con esto, ¿vale? Eso sí, Hyper Detail y toda la aliada. Todo eso. A ver. Y dale, sobre todo, ancho de banda. De hecho, este ya ha terminado, ¿no? Pues lo quitamos. Fuera. Y este también, fuera. lado? y otra vez? ¿Por qué? A ver que me lo, yo me lo me entere. Es que no cabe, tío. No, no se puede maximizar. A ver qué hay aquí, porque no pone nada, tío. Pues viene el ventanuco este. oculta la, la barra de tareas si puedes que no que por ahí no van los tiros que no es por ahí así ah, sí amigo No sé por qué, pero no me deja. No sabemos por qué. ¿Qué hemos hecho mal? Clear image, venga, ahora sin imagen. Vamos a bajar un poco en detalle. Ahí está haciendo un log. A ver el log, ¿dónde está? No sé si el log, ¿qué es lo que falla ahí? Windows Kill X de no la memoria No sabemos qué le pasa Hemos quitado la imagen Hemos puesto un prompt Hemos puesto amount de imágenes 4 Vamos a poner una solo Pasos menos todavía 30 eh, y nada más Vamos a ver no quiere ¿Por qué? No sabemos Vamos a cambiar ahora esto de Para la 1600, la 16 series A ver si funciona así bien A ver, que igual vamos bien así ¿eh? Así igual vamos bien a ver, es que está haciendo mucho uso de la gráfica, ¿de acuerdo? Ahora mismo está rindiendo rendi a más no poder. Y hay un específico en la configuración para mejorar el rendimiento de 1660, de las 16, de las Nvidia. A ver si, oye, consigue sacar algo interesante. A mí me da que además esto es el 1.4. Yo creo que es mejor de los, que los modelos de stable difusión que tú tienes. Y yo tengo, vamos. Con lo cual, pues es posible que saque, una, que saque unos resultados estupendos. Estamos a punto de comprobarlo. Espero. Y si fracasara, pues. Terminaríamos aquí el vídeo porque se está alargando mucho sin necesidad. Habrá que dividirlo en dos partes, me temo, esto YouTube lo, lo clava, lo asume, pero BitChute ya no. No, si no, no va mal, por lo menos parece que hay, hay esperanzas. Pero tarda exageradamente. Imagínate, comparas tú esto con el la página esta de la beta de Stable fusión que tengo, que te lo hace nada, 20 segundos. Pero aquí me lo hago yo en casa. Es la diferencia. Con mi gráfica. Parece que vaya a terminar nunca. ¿Qué más opciones hay por aquí? Ver la cola de los prompts. Ver la historia de los prompts. Abrir el output. La carpeta de output. Me imagino que hay una carpeta donde van todas las producciones. Y ya está funcionando, ¿eh? Ahora sí que está la barra. A ver lo que saca. No es tira por Dayana. La pena. Es que solo tiene un... Solo tiene un resultado, ¿vale? ¿Está bien? Pues sí, está bien. Pero no es exactamente lo que se le ha pedido. Quizás si cargásemos la imagen. Ahora... Pero tarda mucho, eh. Demasiado. Ah, ja, ja, ja. Ahí ya lo está pillando, eh. Ahí ya lo está pillando. Bueno, pues vamos a generar más creatividad. Menos fuerza de la imagen inicial. Parece que ya va lanzada, eh, <laughs> pero esto qué es. Pues esto es Mid Journey y esto es eh, Stable Diffusion, ¿vale? <laughs> esto es creatividad al poder. Si le metes más pasos, a ver si ahora sí que lo genera. Me parece que va lanzada, ¿eh? Supuestamente más pasos se asemeja a. equivale mayor complejidad. Yo eso es lo que por lo menos supuestamente debería ser. Mayor complejidad y perfección en los trazos. Me imagino que las imágenes más redondas, ¿no? Las manos como las tiene. Mm. Bueno, pues en fin, en GEM. Pasa por más. es increíble de esa foto de Dayana a esto, eh. Sorprendente, ahora si le añadimos mayor influencia de la imagen inicial, pues ahí lo tienes. Si le ponemos uno, ¿sacará la imagen perfecta? Veremos. Casi perfecta. Pero no, va tan, no va, no, no va nada mal, eh. En cuanto a rapidez, Espérate que no sé si ha cascado ahí ya o qué. hacer un experimento, ¿vale? Y bueno, pff, con este programa puedes hacer muchas liadas y además el interfaz es un bastante sencillo. El inpainting, por ejemplo, que no lo había probado... ¡Ostras, mira! Uf, ¡Qué locura! El inpainting, ¿vale? Espérate un momento, espérate un momento, ¿cómo se hace lo del inpainting? Ah, mira, puedes escalear, escalarlo, ¿vale? Pero ahora está desactivado. El inpainting, ¿cómo se hacía el inpainting? Es decir, ¿puedo claro, modificar esta cara y ponerle otra? Sería lo suyo, ¿vale? Pero... No me deja hacer nada. No me deja hacer nada ¿Y esto qué será? Inicializando, por favor, ser paciente Paciente 21 segundos, buen tiempo ¿eh? de ejecución. Yo creo que ya esto es ya para muy cafeteros. Yo sé positivamente que hay una opción de in-painting. ¿Qué es el in-painting? Pues por ejemplo, le pongo aquí, me marco un brazo o le marco la cara y me lo cambia por una imagen que yo quiera. ¿vale? El, el texto lo indico. Entonces combinar distintas partes del cuadro con otras partes y al poder. No sé qué coño acabamos de ejecutar, de verdad te lo digo. Mientras tanto puedes ver tus resultados dispares. Vamos a ver si ponemos, por ejemplo, otra cosa. Ya sin imagen ni nada, ¿vale? Clear image. Yo creo que La consola ha, ha cascado. ¿Y ¿Por qué tarda ahora tantísimo, tío? Si antes estaba yendo fenomenal, las 12 y 23. Bueno, tenemos que terminar ya. A ver, que ejecute esto lo último y nos vamos. Yo esto, fíjate, pero lo voy a... Lo voy a guardar. La resolución no me termina de gustar mucho. Table de fusion no es la beta, con lo cual aquí va a entrar. Venga. me sorprende que a veces tarde tan poco en cargar y a veces tanto. No hemos cambiado apenas nada. Azul ya funcionando, ya me da tranquilidad porque sé que aquí no se va a cortar. Ya, por cierto, no me he dado cuenta, pero mira las manos: ¿eh? esto, de las manos esto es muy típico: las pistolas con dos agarraderas, esas manos duplicadas. Mira, mira, y esto qué es. ¿Y esto qué es? Creatividad, imagina. Vamos a poner un poco menos de creatividad. Y nada, pasos con los justitos, ¿vale? Y ahora vamos a poner, por ejemplo, Donovan. Con la imagen, pues venga. Exactamente. Drawmask. Ah, oh, mira, 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 mira. Impainting, esto es el impainting, amigo mío. Ok. Claro, ahora con el impainting lo que haces es, claro, va, va a salir Donovan otra vez, ¿vale? Pero si aquí le puedes poner otra cosa, un burro, ¿eh? y lo marcas el Impainting, pones a Donovan con cabeza de burro. Ahora lo que generas es a Donovan con una otra cara distinta, la de tú quieras. ¿Ves? Lo otro te lo respeta y la cara te genera la de tú quieras. Una aleatoria. Eso es el inpainting. <laughs> A quitar esto porque si no, clear image y a ver, ahora lo que saca así de nuevas sin imagen ni nada, ni nada que, se le, que se le parezca. Ahora tiene que sacar a Donovan tal cual. Quizás en otro entorno, quizás con otro traje. Lo más seguro es que se invente un personaje que llama el Donovan y ese nos lo saque en todas partes. este es Doroman, pues vale es que está bien no te lo discuto pero ni muchísimo menos no te lo discuto en absoluto pues guardar como este lugo, este lugo de difusión tira para adelante y esto es vamos a hacer la última venga la última a ver aquí como cómo hace a Hannibal Hannibal a, a Hannibal Smith le hace como negro si no por pues, George Peppard lo hace con negro ya lo verás vas a flipar y esta sí que es la versión más reciente de el stable diffusion vale lo que pasa que sigue para faltando un herbolcillo ¿eh? le sigue faltando un herbolcillo en los ojos y ya, ya estás viendo a la vista está pero aún no, realismo bastante serio sí pero le falta le falta Y este es gratis, ¿eh? Cosa que el otro Hayas pagado tus buenos créditos Pero bueno, no me arrepiento <laughs> Es exactamente el mismo personaje Que tengo en el Mid Journey Me sale este negrón Exactamente, él entiende que Hannibal Smith Tiene que ser así Pero luego sacas George Pepper Y la cosa cambia Y si pongo George Paper No, no voy a ser tan malo. Él ya tiene conceptualizados ciertos personajes y los pone hasta la sepa, hasta la sopa. Está muy bien, si no te lo discuto. Ya verás. Saldrán un personaje con tu con pelo blanco, con rollo como, años de los, como de los años 50. Ya verás. Blanco y negro. Y para rematar, se me ocurre otro prompt y listos. ¿No ves? ¿No ves cómo lo clava? Pero es curioso porque este no es el mid Journey ya, pero en todos, en los dos modelos, salen las mismas personas. Como que compartiesen ahí una, un, un reservorio de imágenes que no sabemos de dónde sale. El otro que lo clava también, que he visto actualmente, es Carl Marsden. También actor, actor protagonista en Westworld. Este lo suele clavar. podéis jugar con la resolución, podéis jugar con el motor de el sampler, el motor el más reciente es este, el de Euler. Y luego que también el detalle y las imágenes que os genere 4, os ocho, 8 o 4 generalmente es suficiente. Y lo de seamless, tile, tile table tile o tileable images, eso lo tengo por todavía que investigar. Hay muchas cosas que no conocemos. Mira, mira, mira. Pues por lo que sea se conoce que no lo has hecho bien. Le has puesto un nombre que no era. Y el tío se ha salido por la tangente. Porque este es otro hombre también como... Aunque sea joven. Tiene cara como de señor de los 50. Pero igual está mal escrito, ¿vale? No ves que no es este. No es este, coño. Pues... ¿En qué momento... Es, coño, es James Marsden. No, Carl. ¿Qué momentos me ha ocurrido que este señor podía llamarse así? Le voy a poner con todos los detalles del mundo, ¿vale? Y esta foto, bueno, pues está, no está bien. No está muy bien. Tampoco está mal, pero en la carretera no es muy normal Italia, ¿no? Algo le sucede a esa carretera. Este tardará más, ¿vale? Este lo suele clavar. Como son con él y ahora. Son con él y. Uf, Te creas que tiene tantas apariencias de joven, de mayor, de muy mayor. Es difícil hacerlo bien. Pero hay otros personajes que los clava siempre. No sé por qué. Quizás es una preferencia de la propia inteligencia artificial. Pues quién sabe. De hecho hay fenómenos como la chica de Mid Journey, todavía no ha explicado, y que Jiménez ojalá se pongan al tema pronto. Y, y. ahí están. Fenómenos como la chica de Mid Journey. Una mujer que sale habitualmente en este programa. Este de difusión no, en el Mid Journey. Aparece un tipo de mujer, un modelo de mujer, hasta en la sopa, porque es la preferencia del artista. Es... Eh, una especie de media de las imágenes que ha cargado el sistema. ¿Qué es la mujer de Big Journey? ¿Es una leyenda urbana? Pues en algún momento en algún programa de cuarto milenio saldrá. Me estoy convencido. ¿Se puede hacer psicofonías con estable <laughs> difusión? Ojito, ojito al tema, porque esto, Iker, ya te digo que es, que es un mundillo que, que. Bueno. Se puede hacer con esto tantas cosas. El problema, ya digo, que aquí, eh, este modelo concretamente, esta interfaz, que es muy amigable y todo lo que quieras, pero tarda un montón. Claro, si le pones con este nivel de detalle, de nivel 100, y luego, no sé, a mí los resultados que estoy viendo. Tampoco me emociona mucho, ¿eh? Yo te digo que prefiero... Mira, bueno, aquí me tengo que callar, ¿vale? Aquí me tengo que callar. Aquí me tengo que callar. Y me callo. Y termino ya, porque si no, es mucho. Pero no me puedo... No me puedo sustraer, venga, o un nuevo intento. La última, de verdad. De la buena, el último porrito en la última copita es que un poco caricaturesco, pero coqueteando con, con el fotorrealismo. ¿Está bien? No, está muy bien. ¿Se parece al personaje? Mm. Hay ciertos retratos de Tom Cruise que a mí me, parece, me ha recordado más a él no sé pero no, y luego otros retratos que han salido también que se parecen, pero sí se da un aire. Y Anthony Hawkins lo clava. Anthony Hawkins lo clava. Pronto lo vamos a ver. Y aquí ya no digo de Westworld, ¿eh? Digo Anthony Hawkins, actor, lo que tú quieras ponerme. A ver lo que hace. Mira. Siempre suele hacer... Mmm, estos retratos en blanco y negro con los ojos azules, los suelo hacer muy a menudo. Aquí siempre le puedes darle al upscale, ¿vale? Vamos a intentarlo con este. Eh, ¿Cómo se, da le, a, ¿cómo se la, le da al upscale? Pues muy fácil. 4 por Face restoration, esto nada. Y ahora lo vas a hacer con el siguiente. la bueno, siguiente generación lo va a hacer esto vamos a ver vamos a intentarlo otra vez vale esto ya lo tenemos el upscale a 4 por vale lo hará automáticamente ahora lo vamos a ver lo hace rápido y a ver qué escala Siempre se puede cambiar aquí la resolución a más, ¿vale? Pero bueno, le hemos hecho upscale por, do, por dos para que salga más grande a ver lo que sale. Estas arrugas parecen, no sé, repliegues en el tiempo, o sea, en. Parecen pergaminamientos propios de las momias de Egipto, <laughs> es una cosa como muy artificial pero a la vez muy realista, no sé, no sabría explicarlo. Parecen plegamientos hercianos, pero todo el mundo reconoce que este es Anthony Hawkins a la deuda. Y aquí está haciendo el upscaling. Lo tienes, bailalo. Pero está como borroso, ¿no? ¿Qué le ha sacado aquí? ¿Qué ha hecho aquí este hombre? No me digas qué es lo que ha hecho exactamente. Pero la, la un poco lo ha guardado un poco, ¿no? Será por el upscaling, no sé. No parece que tengan colores así. No sé. Face Restoration, no lo vaya a poner eso. Vale, pues yo creo que aquí terminamos ya. ¿eh? Hoy ha salido un vídeo sustancioso. Pues muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Hasta pronto.